ROTSA, Asociación de Beneficencia Privada, Mercy, Salón y Peluquería, presentan. Departánse la madre, y la verdad es que estamos muy contentos y seguramente todos nuestros espectadores rayados también lo van a estar cuando presentemos a nuestro invitado, pero antes de eso, por supuesto, mi amiga Ileana Salgado. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, Gaby? Como siempre, un placer saludarte todos los martes. Bienvenidos a Apártanse la Madre. Así es, para toda la familia rayada tenemos un invitado muy especial que seguramente le trae grato recuerdo a toda la hinchada rayada. Ya les debíamos un programa como este, así que quédese con nosotros. Pero antes de presentar a nuestro invitado, les tenemos esta cápsula de ROTSA que sigue participando para el bien de la comunidad. Estamos en octubre, el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. Esta campaña pretende y contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados para prevenir y aliviar el sufrimiento, así como brindar una mejor calidad de vida posible a pacientes. Nosotros, como parte de ROTSA, portamos un listón rosa como símbolo internacional de conciencia sobre el cáncer de mama y para mostrar apoyo moral a las personas con esta enfermedad. Octubre Rosa, no al cáncer de mama. Juntas somos capaces de todo. Eres más fuerte de lo que piensas. Tu lucha es mi lucha. Sé una mujer a la vanguardia de tu salud. Por ti, por mí, por todas. Pues ahí está una labor más que ROTSA realiza en beneficio de la comunidad, como lo comentaba también Ile. No sé si recuerdan que el programa pasado se regalaron 20 mamografías y la verdad es que nos dio mucho gusto que se terminaran. ¿Por qué? Porque hay gente que por no prevenir este tipo de enfermedades, Ile, después termina con lo peor que puede ser la muerte. Hay muchos casos, están cada vez más en aumento y esto también a veces es por falta de prevención también. Exactamente. Y gracias a ROTSA por unirse en esta linda campaña de tratar de prevenir el cáncer y sobre todo que las mujeres que ya están en edad para hacerse precisamente los estudios, bueno, el programa pasado ROTSA precisamente regaló 20 mamografías. Qué bien por las chicas que se anotaron y que realmente utilizaron este servicio que ROTSA le tiene. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a la persona que nos va a acompañar esta hora, hora y media, platicando todo lo que ha sido su carrera como futbolista, también lo que ha sucedido con él fuera de las canchas. Pero antes de presentar a Severo Mesa y que nos dé prácticamente el saludo, vamos a ver este video. Hoy en Pártanse la Madre tenemos como invitado a un exfutbolista mexicano proveniente de Los Naranjos, Veracruz. Debutó en 2005 en la primera división ante el Toluca y desde ese mismo año hasta el 2015 fue un elemento importante en la cantera del Monterrey, ya que se definió como uno de los mejores defensas del equipo, convirtiéndolo en titular. Debutó en la selección mexicana en 2012 y formó parte de equipos como los Dorados de Sinaloa, los Rayos del Necaxa y los Cafetaleros de Tapachula. Esta noche con nosotros, Severo Mesa. Ahí está, para todos nuestros amigos rayados, por fin les trajimos un rayado que ganó todo con este club. Severo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, pues simplemente agradecerles la invitación y pues un gusto poder platicar aquí un rato con ustedes. No te traen los dedos porque eso es sinónimo de nerviosismo, ya es lo habíamos platicado en las clases. Pero sabes que, digo, más allá de las clases que supiste a mi maestra, es muy común. Siempre estoy unido. No sé si. Bueno, ya cuando estás viejito lo vas a traer. Y voy a acabar con los chuecos. Como portero. Como portero. Ay, como portero, claro. Sí, sí, es muy buena maestra. La verdad. No. No, porque ahorita es mi maestra. Ah, no. En línea. No, la verdad a mí me fue muy bien. Digo, pues te graduaste, Severo, entonces. Entonces, ahí estamos bien, ¿no? Severo, te gradúas hace muy poquitos meses como entrenador. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue el cambio? Es difícil a veces dejar de ser jugador
¿Cómo fue para ti esta transición de retirarte, de una carrera en la que ganaste prácticamente todo? La verdad sí es difícil, pero creo que si te quedas en el, es que ya dejé de jugar y qué voy a hacer, y no te ocupas en algo, creo que todavía te puede pegar más. Sí, los primeros meses, porque yo dejé de jugar, yo inicié un torneo con Tapachula, uh-huh, en el ascenso, pero a los dos partidos yo dije, no voy a seguir aquí. Y hablé con el presidente, con los encargados, y les dije que lo mejor era rescindir el contrato, porque ni yo iba a rendir lo que ellos esperaban, y así no servía ni a ellos ni a mí. Entonces tuve que rescindir mi contrato, me regresé, estuve acá con mi familia. ¿Te habías ido solo a Tapachula? Sí, fui solo, luego fue mi familia, la verdad, fue algo complicado porque no era lo que yo esperaba. No es hablar mal del club, simplemente no me sentí bien, no me sentí a gusto, y creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Y te digo, llego acá, entreno un poco para ver si en diciembre, pero yo sabía que era muy complicado. Al estar inactivo 3-4 meses, iba a ser complicado tomar otro equipo. Entonces enseguida dije, bueno, vamos a prepararnos, porque al final de cuentas el fútbol siempre fue parte de mí, ¿no? Desde los 8-9 años siempre estuvo en mí, entonces no me veo dedicado a otra cosa que no sea el fútbol. Esa es la única. ¿Te ves arrepentido por haber tomado la decisión de ir a Tapachula y que a lo mejor hubieras tomado otra decisión para mantenerte en activo? Es que la decisión de Tapachula es complicada porque hay unas complicaciones en las negociaciones, uh-huh, que yo ya tenía algo prácticamente listo con San Luis, okay, que estaba en el ascenso, que venía la inversión del Atlético, y yo estaba en pláticas, se complicó todo, se forzó ahí un poco la negociación, y al final de cuentas no pude estar en San Luis y acabé de rebote prácticamente con Chiapas, o sea, con Tapachula, perdón. ¿Y no crees que eso cortó tu carrera así como de tajo? Yo creo que sí fue algo determinante, pero te digo, al final de cuentas no me arrepiento, ya no tengo ninguna queja ni algún sentimiento de frustración por eso. Creo que ya lo dejé pasar y ahora es ver de aquí para adelante, ¿no? Ver lo que venga. Hablas de ya después de un tiempo, pero al principio fue complicado. No, al principio fue difícil. De hecho, cuando me dicen que no salgo en el draft de primera división, uh-huh, de ahí es un golpe, pero fuerte. Cuéntanos qué siente el jugador precisamente, ya que estás tocando ese tema, porque a veces nosotros pensamos, ay, o sea, no puede ser tan complicado el draft y a lo mejor, pero el sentimiento, me imagino que de esos días de draft han de ser de una ida y subida de emociones para el jugador. Es que es lo que te comento, yo por decir, yo todavía tenía un contrato con Monterrey, todavía me quedaba un año, pasó que no salí en el draft de primera, entonces después viene lo de Tapachula, yo rescindo el contrato, pero también hablo con Monterrey, porque también me he quedado con Monterrey, entonces... O sea, todavía te pertenezco. sí, porque al final de cuentas ellos estaban en la negociación con, claro, Tapachula, ¿no? Pero te digo, el sentimiento de enseguida cuando acaba el draft de primera, sí es un golpe bien fuerte. Y esto, pues digo, me tocó compartirlo con mi esposa. Estábamos, todavía estaba en Aguascalientes, de hecho, okay, yo todavía no me regresaba a Monterrey, estábamos ahí, y de repente le digo, ¿sabes qué? No salió ningún equipo, no pasó nada. Y me dice, no, tranquilo, pero es un trago amargo, es un trago bien complicado, y te digo que hubo 3-4 días que sí me sacudió, que sí fue complicado. Pero bueno, ya después cuando me dijeron, ¿sabes qué? Vas a ir a Tapachula. Y dije, bueno, vamos con la mejor actitud. Hicimos pretemporada en Puebla. Entonces, a lo mejor siento que ahí todavía estuve tranquilo. Ya cuando me tocó ir a Tapachula, más lejos todavía de mi familia, pasaron más semanas, pues todavía fue mucho más difícil. Okay. Entonces, sí me costó. De hecho, yo me regresé antes del inicio del torneo y yo ya no iba a regresar a Tapachula. Pero me hablaron, me dijeron, regresa, mira que vamos a decirle al equipo que tuviste una situación personal y que no pudiste regresar, pero tú ven y como si no hubiera pasado nada. Entonces, pues el sentimiento de querer seguir jugando, dije, bueno, ahí voy de regreso. Dos semanas y vamos para y atrás otra vez. No pude, la verdad, no pude. Pero te digo, es algo de lo que no me arrepiento. Creo que a lo mejor los mejores momentos como jugador los había dado, como dicen, gracias a Dios me había tocado ser campeón de liga, campeón de la CONCACAF. Yo sabía que si tenía un pendiente era jugar un mundial, okay, pero también creo que mi oportunidad
importante había pasado. O sea, la mejor edad, sí, la mejor edad que yo tenía para haber jugado un mundial, creo que ya la había dejado atrás. Entonces, yo sabía que mi pendiente cuál era, jugar el mundial. Y ni hablar, tuve la oportunidad, tuve un proceso y no lo pude culminar jugándolo. O no lo pude culminar ni siquiera en la lista. Entonces, ni hablar, yo sabía que ya dejaba y era mi único pendiente o lo que yo me debía, yo sentía que algo me debía y que era eso, a lo mejor un mundial. Severo, vámonos un poquito o un muchito más para atrás. ¿Cómo un niño de Naranjos Amatlán, Veracruz, termina en Fuerzas Básicas de Rayados? ¿Cómo empieza la carrera de Severo Mesa? Mira, por decir, yo, esto empieza con un juego amistoso que hace un entrenador que tenía una escuelita en Tampico. Mi escuela cumplía años y se iba a hacer un juego amistoso. Yo ese día iba a ir a jugar, es, bueno, ya es normal que ya los chiquitos que juegan un poco bien, juegan con los mayores, juegan en la liga libre. Entonces yo ese día iba a tener un juego con mi hermano ahí en una brecha cerca del mar y se va, después del juego siempre vas a los mariscos y todo divertido, ¿no? Es como pasar el fin de semana ahí con tu familia. Entonces yo iba para allá con él y me dice, Sebe, ¿van a jugar los de tu secundaria? Y se ve un rato y yo le digo, no, le digo, ¿para qué? Le digo, vamos. Ya jugué yo, vamos a los mariscos. Sí, le digo, vamos para allá, le digo, me resultaba más interesante ir a jugar con ellos, ¿no? Y me dice, no, ve un rato y dice, capaz que... pues pasa algo, ¿no? Y dije, bueno, vamos. Fui, jugué medio tiempo y se me acerca el entrenador de escuelita. Me dice, oye, ¿sabes qué? Ahorita vamos a un pueblo que está más adelante de Naranjo, se llama Cerro Azul, de donde es Hermosillo. Ajá. Dice, vamos a ir a jugar, pero ya quiero que juegues con nosotros. Dice, a ver cómo te veo. Pero no me había dicho nada. Dije, bueno, ya me fui en el camión con ellos. Jugué y acabando el juego, habla con un tío mío, que fue el que me acompañó. Dice, oye, ¿sabes qué? Estamos interesados en que Severo vaya a probarse a Monterrey, pero pues tienen que esperar porque todavía no nos han dicho la fecha y bla, bla, bla. Para esto pasó un mes y yo dije, no. ¿Qué edad tenías? 14 años. 14 años, ok. Dije, no, no va a pasar nada. Pues resulta que despuesito del mes me hablan, oye, ¿sabes qué? Pues ya van a hacer las pruebas, te tienes que ir pasado mañana. Y pues ahí sí se me complicó demasiado. Ahí... sí me costó porque yo nunca me había separado de mi mamá. Mis papás son separados, uh-huh. Entonces yo siempre he vivido con mi mamá y con mi hermano, ¿no? Digo, tenía una hermanita, pero muy pequeña. Entonces nunca me había separado de ellos y yo en Monterrey no tengo familia. Okay. Entonces le digo, ¿sabes qué? Se me hace que no voy a ir. Y mi mamá se ve, pues si es lo que siempre has querido y esa es la oportunidad, vete. Y un tío se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Yo te llevo. Se apuntó. Sí, me dice, yo te ayudo, dice, de perdido para encaminarte. Para que no vayas, sí, que no vayas sola. ¿No? Pues bueno, tocó el día de salir, ya me quería bajar del carro, todavía ni arrancábamos, ya me quería bajar. Ahora sí que le pusieron seguros y me dijeron, ¿sabes qué? Que Diosito te bendiga. Y ahí se quedó llorando mi mamá junto con mi abuela. Y fue, te digo, fue algo muy complicado. Todavía llegué acá, llego acá a Monterrey, me dejan en la casa club porque es nada más así. ¿Te tocó con Don Roy? No, con Enrique Limón. Esa casa duró poco tiempo. Estaba Don Roy y Doña Celia. Sí. Duró poco tiempo la de Enrique Limón. Pero me tocó ahí, estaba Tomás Banda, uh-huh, cuando yo llegué. Pero haz de cuenta que nada más llegaron y me dijeron, ¿sabes qué, Sebe? Te vas a quedar aquí. Mañana te vas con tus compañeros al entrenamiento. Y ahora sí que Dios te bendiga. Entonces, pues yo la... ¿Quién me da de comer aquí? ¿Quién me levanta? Sí, o sea, yo no sabía... Es que son muchas cosas con las, sí, que tienen que lidiar y mucha gente esa parte no la conoce. Por eso me encanta que la, sí, compartan, porque imagínate un niño de 14 años que es la primera vez que se separa de su familia y le dicen, aquí, ahí nos vemos mañana, y tú en la noche te quedas y esta es tu cama, sí, y tú, o sea... Bueno, y por decir, los domingos no hacían cena en la casa club. Claro. Y a mí me dejaron un domingo, entonces... ¡Ni cena, ni nada! O sea, todos se fueron y yo, pues, ¿para dónde? Y hasta que después me dijeron, que no has comido nada. Y pues no, le digo, no van a hacer. Me dice, no, dice, hay que ir a comprar. Dice, porque hoy no hacen. Entonces, bueno, dije, ni hablar. Ese fue lo menor de todos los problemas. El menor de los problemas fue ese, ¿no? Ya al día siguiente, mi tío se había quedado con unos amigos. Al día siguiente pasa. Y se ve, ¿sabes qué? Ya me voy. Y pues nada, me ganaron las lágrimas. ¿Sabes qué? No, yo me voy contigo, tío. No, se ve, ¿cómo te vas a ir? No, sí, yo me voy contigo. Y estaba la señora de la casa. Claro. Me decía, no, vente, Sebe, no va a pasar nada. Aquí vas a estar bien con tus compañeros. Y yo, no. No me debes cenar ayer, oiga. me voy. Y total, me dice mi tío, a ver, ven para acá. Dice, permítame.
ya me agarró afuera. Pellizcos y todo. Y con otras palabras me dice, mira. Ya estás grande, hijo. Te traje hasta acá, pues ni tan grande, pero sí me dice, te traje hasta acá, hicimos el esfuerzo. Con otras palabras, con siéntete más tono. Siéntete libre, siéntete libre. Mira, nada que nos vete a YouTube. Mira, cabrón, ya te traje, no vas a salir con tus chingaderas. Entonces, esto querías, ahora te quedas acá. Ahorita, dice, ahorita a lo mejor hasta me la vas a mentar y vas a decir mil cosas, pero es lo que tú quieres. Entonces, aquí está tu sueño, lo querías, quédese. Entonces, pues ahí me dejó con las lágrimas, se despidió. Y pues bueno, ahí fue donde prácticamente empezó todo. Pero sí hubo dos, tres días que yo lloraba en la noche. Yo quería regresar a mi casa, hablar con mi mamá y, ¿sabes qué? Negra, yo me quiero regresar. Le digo, no. No me van a cenar los domingos. No aguanto, pero pues bueno, ella también de repente como que sí se le cortaba la voz, pero me decía, aguanta, hijo, si es lo que tú quieres y ahí estás. Y bueno, ya vinieron los días de entrenamiento, vinieron otras cosas y como que se me fue pasando. Pero, ya cuando te entretienes un poquito más. Sí, pero la primera semana yo creo que sí me costó demasiado. La ventaja es que también había dos chavos que eran de mi edad, que también acababan de llegar yo creo que 15, 20 días antes. Entonces, iban todos a la misma visoría. Eso era lo que te iba a preguntar. En los escamillas, sí. ¿Qué tal tus compañeros en esa situación? Porque a lo mejor algunos, o los más grandes, o los que ya tienen más tiempo, pues te agarran de bullying, ¿no? Y hay otros que comprenden tu situación. Te agarran de bullying, te roban, hay de todo, ¿verdad? En la casa club es normal todo eso, el tirar carro, el que desaparezca tu ropa es muy normal. De repente, ¿dónde está mi short? Y se lo ves a otro compañero. Mi playera nueva, pues ya la trae otra. La de entrenamiento tampoco la encuentras. Es muy normal, pero te digo, me tocó la suerte que tuve dos compañeros de la misma edad y que entrenábamos también para... El menor iba a ser 8-6 en tercera. Ajá. Entonces, ellos dos también eran de mi categoría, entonces íbamos, veníamos juntos. Entonces, hice muy buena relación con ellos enseguida. Entonces, no batallé tanto. Tomás era de los más avanzados. Tomás siempre estaba en selección. Entonces, con él, en ese instante no tuve tanta relación. Más adelante, la verdad, sí tuve mucha y muy buena relación con Tomás, con Ismael Rodríguez, que había estado en esa casa. Sí. Y luego se fue con Doña Celia, por más grande. Con Limón estaban, se supone, los más chicos. Los más chiquitos. Pero la verdad te digo, en cuanto a la adaptación con los entrenamientos y todo eso, la relación que tuve con mis compañeros en Casa Club fue buena. Me ayudaron mucho, la verdad. ¿Cuál fue tu primer contacto con el primer equipo o a lo mejor los entrenamientos que tú ya le viste seriedad a eso? Es que, bueno... Que tú dijiste, de aquí soy y de aquí voy a salir para adelante. Eso fue, yo creo que ya ha pasado dos años, porque antes era muy normal... que por decir primera, oye, mándame 5 jugadores, porque vamos a interescuadras, vamos a hacer un trabajo y necesito quien me apriete, quien haga el trabajo desgastante. Sí, claro. Necesitamos un obrero. Para que perfeccionen los otros. Claro. Entonces mandaban 6-7 chavos y a veces ni a los mejores, ¿no? Sino a los que simplemente les ayudaran. Entonces eso fueron varios entrenamientos así. Pasaron, te digo, pasé un año en tercera, donde prácticamente no jugué nada como menor. Luego ya me tocó otro donde pude tener más participación. Luego vino la segunda división. Ahí sí ya empecé a jugar un poco más. Y luego toda mi camada, que era Zavala, Jonathan, Miguel Morales, Arturo Alvarado, todos ellos se van para Ciudad Juárez. Que claro, ahí era Cobras. Mandan un combo completo, ¿no? Que mandan un montón de jugadores. Ahí era Cobras de Ciudad Juárez. Entonces todos ellos iban para Primera A. Y era mi camada y yo no fui. Entonces dije, ¿sabes qué? Se me hace que... Ya no la armé. Que sí, que yo aquí se acaba mi proceso. Entonces, ese año yo estaba, me parece que era Enrique Mata y Chay Jiménez, los entrenadores del equipo de Segunda K. Entonces le dije, ¿sabes qué? Si este año no pasa nada aquí conmigo, yo creo que lo mejor es que yo me vaya otra vez para mi pueblo. Y en mi pueblo normalmente todo es Pemex, Petróleos Mexicanos, es, toda esa zona. Prácticamente todo Veracruz. Sí, Veracruus, Tamaulipas, Tabasco, te das toda esa zona. Yo creo que si se va a Pemex, pues mi pueblo prácticamente desaparece. Sí, le cuesta mucho. Mucha familia. Le cuesta mucho. Entonces, cuando viene eso, yo dije, bueno, si este año no pasa nada, pues yo me tengo que ir, ¿no? Y precisamente ese año, para acabar ya el torneo de segunda, yo ya empezaba a ir a entrenar con Primera. De repente me hablaban, oye, vente, que mañana tienes que ir con Primera. Okay. Pero la siguiente semana, oye, otra vez van a hacer fútbol, tienes que ir con Primera. Y de repente me dice Miguel, ¿sabes qué? Era Miguel Herrera, el entrenador de Primera. Me dice Miguel, ¿sabes qué? Ya te vas a quedar a entrenar acá con Primera.
Entonces yo ahí empezaba como que, bueno, pues como que se va abriendo el caminito. Claro. No veía nada claro, pero dije, bueno, ya entrené con primeras ganancias, ¿no? Dije, uh-huh. No me fui a primera, pero de perdido voy a estar claro. entrenando. ¿Pero qué sientes en ese momento cuando él te dice, ya te vas a quedar a entrenar aquí? Son emociones, ¿qué te digo? De sentirme bajoneado porque yo no estaba con la gente que yo creí que debía estar. Claro. De repente llega esta oportunidad, entonces esto me lleva para arriba, me da seguridad, me da confianza, me da ánimos de seguir, de esforzarme más. Y esto te digo, fue yo creo que para marzo, abril. En mayo, que el torneo, antes los torneos cuando acababan, la última jornada siempre era la misma hora. Era claro. domingo 12 del día o domingo 5 de la tarde. Para definir a los que iban para a calificar o los del día. Que nadie tuviera ventajas. ¿Sí? Claro. Entonces, Monterrey ya estaba calificado y nos tocaba jugar el domingo a las 12 del día en el TEC. Era 8 de mayo. Yo un día antes dan la lista de los que se van a concentrar y aparezco en la lista. Entonces... Miguel no había hablado contigo, o sea, a ti te cayó de sorpresa. Sí, sí, me dijeron, no, vas a concentrar. Y dije, bueno, pues voy a concentrar. Pero había más concentrados, entonces dije, bueno, pues a ver qué. Entonces ya en la... el día... sí, en la noche, en la cena, me dicen, oye, mañana seguramente vas a salir a la banca. Entonces ya me empezaron los nervios. No, dije, bueno... a la banca, dije, no voy a jugar, dije, tranquilo, pues no te pongas nervioso, o sea, claro, tuve en muchas... la banca, sí, no pasa tuve, nada. Tuve muchas emociones encontradas y de repente, uy, el estómago, uy, no, nervios, no, pues, a vomitar, sí, claro. Empecé. ¿Ahí cuántos años tenías? Ahí tenía 18 años. O sea, años. 4 años después de que sí. te despediste es que yo... de tu mamá y de tu hermano y de tu hermana, ya estabas... Sí. Yo llegué aquí 14 para cumplir 15. 15, claro. Y ya estaba yo de 18, yo debuté en mayo y en julio cumplí los 19. Entonces uh-huh. ya estaba también de 18 para 19. Entonces ahí empecé con los nervios. Dije, bueno, ya pasé la noche, el doctor ahí creo que me dio una pastilla, ya me tranquilicé, dormí, ¿no? Y al siguiente día pues ya estamos pues en la banca, estamos viendo cómo calientan los demás y todo. Y te digo, yo tenía muy buena relación con Ismael Rodríguez. Uh-huh. Bueno, entonces estábamos ya calentando en el segundo tiempo y me dice, güey, ¿vas a entrar? Le digo, no creo. Me dice, ¿por qué crees que te trajo a la banca? Y ese partido jugó, me acuerdo, Meléndez, Rato. Jugaron varios chavos porque el uh-huh. equipo ya estaba calificado, ya estaba en liguilla. Entonces me dice, Ismael, ¿vas a debutar? Y yo, no... O sea, me empecé a acelerar más. Empezaba. No me digas nada, y empezaban más los nervios. No me hables. Y me dice: mira, pase lo que pase, tú entra y no dejes de correr. Que se te vea perdido, que tienes actitud, determinación. Puede tener nervios, dice, pero tú corre. Contrólate. No, perfecto. Y ya estaba calentando y creo que faltaba ya 12 minutos, 10 minutos. Y severo. ¡Ah! No, espérese, todavía no estoy. No, y aparte yo le había dicho a mi mamá: oye, negra, voy a salir a la banca, le digo, no es seguro que vaya a jugar, le digo, pero voy a estar en la banca. ¿Le hablaste esa noche o desde que ya estabas? Sí, la noche anterior hablé, o sea, con mamá, ella. Mamá, estoy vomita y vomita. Sí, le digo, tienes un remedio casero, mamá, porque que no aguanto. y ya, entonces se me viene a la mente todo cuando voy corriendo de atrás de las porterías, que era donde calentábamos, uh-huh. a la banca. Dije, va, mi mamá, mi hermano, mi papá, seguro están viendo. Claro. Y todas las emociones, entonces entro y la verdad, pero... 10 minutos, toqué, yo creo, 2 veces la pelota. Sí, no, bueno. Pero para mí era un logro. Dije, bueno, era lo que yo había soñado, lo que quería. Y la verdad, el sueño desde niño cumplido, ¿no? Dije, pero bueno, ahí acabó lo que fue mi debut. Fue algo, la verdad, pues que todos ahí, muchas felicidades, qué bueno. Y ojalá y sea el inicio de una buena carrera. ¿Dormiste esa noche? Sí, la verdad, muy contento. O sea, yo... Sí, no es lo mismo la previa que la previa. No, nunca. Y aparte porque, pues te digo, todo era para celebrar porque se me venía a la mente todo, desde que salí de mi casa, todo lo que había batallado, momentos difíciles. Entonces ahí nada más me quedaba festejar, hablaba con mi mamá, con mi hermano y pues la verdad todos muy emocionados. Te digo, la verdad, de ahí para adelante no fue tan fácil porque debuto, pero después sigo jugando o con primera A o con reservas. Ok. Vuelvo a empezar a jugar hasta el siguiente torneo, yo creo que en la segunda mitad, ya para la recta final. Porque en el siguiente torneo me toca jugar la final contra Toluca. Ajá. La que perdimos cuando las 3 expulsiones. Sí, la de Marco Antonio. Sí, esa final me toca jugarla. De hecho, yo debuto contra Toluca
y también juego la primera final contra Toluca y también la pierdo. O sea que Toluca te tiene marcado. Híjole, sí, la verdad que sí, me tocó ahí como que esa, no sé, es curioso que me haya tocado debutar con ellos y la primera final que me tocó jugar también la perdí con ellos, pero bueno, hasta ahí todo iba bien porque ya después de ahí ya me mantuve siempre con el equipo de primera entrenando y todo, ¿no? De ahí ya empecé a jugar un poco más. ¿Hasta cuándo valió la pena mis lágrimas, el haber dejado a mi mamá? ¿Cuando debutas o cuando empiezas a ser ya más fundamental para el equipo? No, yo cuando debuto, porque era un sueño, era algo que yo decía, tengo que debutar. Yo no me había hecho a la idea de que es difícil debutar, sí es difícil, uh-huh. pero es más difícil hacer una carrera. Okay. O sea, mantenerte en primera división es mucho más complicado. Sí, hemos visto muchos casos. El sueño de cualquier jugador que dices es llegar a primera, pero yo creo que es llegar y mantenerte, porque eso es lo más complicado. Claro. El estar disputando día a día tu puesto y poder mantenerlo por cierta cantidad de tiempo, sí es muy difícil. Entonces, te digo, para mí el sueño sí era el debutar, pero no sabía que venía lo más complicado, que era el consolidarte, el buscar, el ganarte el puesto, que viene un extranjero, que viene un refuerzo, que viene otro. Eso no me pasaba tanto por la cabeza y después me tocó vivirlo y sí es complicado. Ahora, Severo, hay un montón de niños que están, y lo platicábamos ahorita antes de que empezara el programa, que están en este proceso. ¿Qué les recomiendas tú hoy de todo lo que vivió Severo niño, Severo adolescente, a Severo adulto? Porque no es fácil. Ahorita, por ejemplo, tú contabas tu historia y, uno se emociona porque te imaginas, imagínate, dejó a la mamá llorando y el pobrecito también, y por qué la mamá lloró, y porque así somos, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Pero a todos estos niños que están hoy viviendo un sueño, que hablamos de un sistema de fuerzas básicas que por ahí a veces no es tan justo, que a veces los tiempos no te dan chance de demostrarte, o sí, que por ahí, ¿sabes qué? Son 5 minutos. Por ejemplo, el programa pasado tuvimos al Pastor Lozano y él nos contaba que los llevaron a él y al Popeye Oliva a Suazua, y les dijeron, ¿saben qué? Los quiero ver, hagan fútbol, estaban haciendo otra cosa, y ahí los vieron y dijeron, quedaron. Pero esa suerte la tiene muy poca gente. Entonces, sí, ¿qué se le dice a un niño que está tan bien como Severo cuando tenía 14 y decía, me va a costar dejar a mi familia, pero realmente esto es lo que quiero? Yo creo que si tienes claro qué es lo que quieres, también necesitas seguir tus sueños, sí, pero tener a la gente correcta también, creo, al lado tuyo. Sí, ayudándote, apoyándote, sabiendo por qué camino te llevan, porque hay momentos bien complicados. Hay momentos que tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que no es para mí. Pero si tú sientes que en realidad que es tu sueño y que es para esto, yo creo que hay que buscarlo hasta el final. Pero también soy muy consciente, y hoy en día más, que también tiene que ir acompañado de una buena educación. Porque por estadística es bien complicado llegar a primera división. Y el jugador debe estar, o el joven debe estar preparado, por si no llegas a primera división, igual tener una buena calidad de vida. No el ser futbolista es todo. Puedes vivir tu sueño, a lo mejor, no siendo el futbolista, pero sí siendo el doctor, siendo el kinesiólogo. El fútbol te ayuda a tener una beca deportiva. Exacto. Yo, bueno, esto lo comento mucho con mi hijo. La verdad, ¿tienes un niño, Severo? Sí, tengo dos. Tengo, sí, uno de 13 años. Okay. Y el otro va a cumplir 8 años. Okay. Pero con el grande, está en esa edad que le empieza a cosquillar, okay, que quiere ser profesional, si le digo que tenga bien claro. La educación la debes de llevar de la mano sí o sí, porque no sabes si vas a ser futbolista. Claro. Tú puedes, hasta ser el mejor ahorita de tu edad en todo Nuevo León y no te garantiza que vas a llegar a primera división. Debes de tener una base, debes de tener preparación. Entonces, simplemente creo que eso hay que tenerlo bien claro. No puedo apostar todas mis fichas a ser futbolista. Exacto. Cuando llegué acá, Martelotto, o toda la gente que estaba en básicas, uh-huh, intentaba también mezclarlo con la educación. Con el estudio. Fue algo que yo en ese momento todavía no era tan sólido como ahorita. Ahora es diferente. Entonces yo no lo veía tan claro y la verdad es algo de lo que me arrepiento. Creo que pude haberlo hecho, creo que pude haber aprovechado y por eso ahorita lo digo. Porque creo que sí es bien importante para los niños o para la gente que está ahorita en eso, que tenga la oportunidad o que sean bien claros y que lo analicen fríamente. Jóvenes, llegar a primera división es difícil, si lo logras qué bueno, pero si no, tienes que estar preparado para una vida que a lo mejor no va a ser directa en el fútbol, pero que puede estar relacionado, como te lo decía ahorita, doctor, kinesiólogo,
lo que te guste, pero estar cerca, sí, de lo que... auxiliar, preparador, preparador, claro, físico, director técnico, cualquier cosa del fútbol, o sea, puede, sí, ser un directivo. No tienes por qué acabar frustrado, porque hay mucha gente que dice, ay, no quiero saber nada de fútbol porque no debuté. Yo creo que esa no es la manera. El deporte es muy bonito, pero te digo, hay que saber cómo llevarlo, canalizar, para no acabar de esa manera, ¿no? Sabes que yo tengo una anécdota que a lo mejor no la recuerdas tú, pero sí me quedó muy, muy claro esa vez que nos topamos, precisamente fue en Dallas, y te pregunto, bueno, en FC Dallas, sí, no voy a pensar usted, sí, que en Dallas, ¿verdad? No, fue aquí en el shopping. No, era aquí, sí, en el mall. Era aquí por el Barrial. Y nos topamos, lo saludo y te pregunto, ¿tienes un niño? Me comenté, sí, está jugando. Y le dije, ¿no lo llevaste Rayados en la mira? ¿No están Rayados? Y me contestó, no es momento, es un niño. Y pues prácticamente tenemos niños de la edad. Claro. Y me llamó mucho la atención porque viene eso de un futbolista y dices, caray, me lo está diciendo alguien que ya lo vivió, que ya sabe por lo que pasan los niños. Claro. Y hace un momento lo platicábamos. Es que mira, a veces el papá quiere más que el niño y le ejerce mucha presión. Exacto. El niño está, creo yo, sí, yo 11, 12 años, es para divertirse, para jugar. Hay niños que juegan 5 partidos, 6 partidos a la semana. Acaba aquí y ya está corriendo al cierto, otro. Cierto, muy cierto. Cada quien sabe, ¿no? Y si al niño le gusta y te lo demanda y tiene mucha energía y puede, qué bueno. Pero que sea porque lo disfruta, no porque tú quieras. No porque sea uno y no, porque mira, el papá quiso ser y no pudo. Claro, yo creo que es ahí donde uno se confunde y debe de tenerlo bien claro. Exacto. Que el niño tiene que divertirse. Que va a llegar un momento que va a ser competencia, claro. Claro. Y que va a buscar ganarse un lugar, excelente, pero no puede ser a los 12 años. No, a esta edad no. Porque si no va a acabar frustrado. Si a los 12 y a los 13 lo desechan a lo mejor de un equipo, el niño no va a querer volver a jugar. Bueno, no, eso es lo que yo pienso. La autoestima, Severo, también. La, sí, autoestima, que es un punto en el que no pensamos tampoco. Y están entrando a la adolescencia. En esa edad también. Difícil. Y nos ha tocado, sí, porque pues tenemos hijos que juegan fútbol, nos ha tocado infinidad de... Tú escuchas a los papás y dices... ¿Qué momento de verdad le gritó eso al hijo? Sí. O el hijo sale de los partidos. A mí me tocó un chico en Correcaminos, no voy a decir nombres. Tú dilo con nombre y apellido total. Nombre, aquí, sí, el hijo, sí, salía. No. Míralo. El chico salía y si le iba mal, el papá con el bote de agua en la cabeza. Pues claro, el niño ya no quería jugar, pero tenía que ir porque el papá lo obligaba. Entonces, ¿cómo a veces no nos damos cuenta? Y no solo porque estés en el medio del fútbol, pero también como persona coherente, el hecho de decir, pues si no lo disfruta y no quiere, y yo no pude, pues ni modo, yo ya no pude, él no quiere, pues que estudie. Y es que aparte, capaz y que el niño sí tiene mucho talento, claro, pero la presión que le estás ejerciendo no es la correcta. O sea, él no puede realizar todo lo que sabe o todo lo que tiene por la misma presión del papá. Y, uy, es que si me equivoco, mi papá, y es que si... Hay que dejarlo disfrutar, esto es un juego y te digo, ya, sí va a llegar un momento en que va a tener que ser una competencia, pero hay que saber cuándo. No, aparte, si no lo disfrutan ahorita, de grandes, ¿estás menos de acuerdo que cuando ya tienes que poner un plato en la mesa de tus hijos, ya no lo disfrutas tanto? Eso era lo que ahorita que estaban comentando, digo yo, bueno, ok, ¿qué consejo darías, Severo? Si tu hijo tiene talento y él no quiere, quizá tú no lo estés presionando tanto, pero tú sabes que el niño tiene talento y que por una cuestión u otra no lo quiere ejercer. Pero me refiero, a lo mejor ahorita estamos hablando de fútbol o quizás de otras cosas en la vida. Por decir, mi hijo, yo le digo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú estudia, juega lo que quieras. Yo lo único que le exijo a él es que haga deporte. Igual el que quieras. Eso sí, pero tienes que hacer deporte. Claro, mantenerte. Porque tienes que ser un hombre sano. O sea, tienes que ser una persona sana. Claro. Yo creo que el deporte debe ir de la mano contigo. Y ahora, si quieres ser futbolista, basquetbolista, doctor, ingeniero. Claro, le damos. Quieras. Y aparte, a veces se lo digo hasta en broma, pero creo que es cierto. Le digo, mira, hijo, el futbolista tiene fecha de caducidad. Claro. El doctor, el ingeniero, toda esa gente siempre va a ser doctor, siempre va a ser ingeniero. Claro. Tú como futbolista de repente dices, ¿sabes qué? Yo soy exfutbolista. Ya no puedes ejercer la profesión por mucho que la quieras y te guste. Cierto. Ya no. Y si tú encuentras una carrera, algo que también te llame la atención y que creas que estás para eso, es que mejor, le digo, si lo puedes perfeccionar y... Digo, por mí encantado, yo que te vea profesionista, si eres futbolista, digo, pues qué mejor, digo, me encantaría. Pero yo no te voy a decir, oye, tienes que jugar sí o sí. Eso no me corresponde a mí. Si a ti te gusta, qué bueno. Y si no, estudie. Tú tuviste la fortuna de tener apoyo por parte de tu familia, ¿no? Ya sea el tío que te trajo, tu mamá. ¿No hubo un momento en el que a lo mejor te sintieras presionado? No, fíjate que no, la verdad, nunca... ¿Tu nunca papá, hablabas de que estaban separados tus papás, sí, y tu papá cómo es tocó? Que mira, mi papá sí estuvo más cerca, estuvo entrenando en
en equipo de primera división, pero nunca pudo jugar. Okay. Estuvo muy ligado a eso. Y él de pequeño siempre me decía, es que tú sí tienes talento. El problema es que no te gusta trabajar. Okay. Me lo decía porque, pues sí, a mí me decía, vamos a correr. Y vamos a correr media hora. No, pues, ¿qué va a correr media hora a mí? Ponme a correr con la pelota. Eso es precisamente lo que iba. Qué bueno que lo vas a contar. Yo no sé si para bien o para mal, la verdad, yo no sé. Yo crecí con mi mamá, a lo mejor no crecí con la exigencia de mi papá, que a lo mejor pudo haber... Te hubiera frustrado más. Tenido una injerencia. Sí, a lo mejor me pudo haber quitado el gusto, porque la imagen paterna que yo tenía siempre fue mi hermano, claro, mi hermano mayor. Entonces, cuando mi hermano iba a jugar, pues yo siempre andaba peloteando, cascareando con los niños y... ¿Sabías que al final iba a haber marisco? A mi hermano... A mí se me hace que iba por el marisco, amiga. A mi hermano en realidad no le... Si jugaba bien o mal, mi hermano como que, ve y diviértete. Él lo hacía por hobby. Ajá. Realmente. Entonces, yo creo que se dieron las cosas, ¿no? Pero sí, cuando yo jugaba o mi papá me veía jugar, todos decían, oye, qué bien juega Seve, qué bien juega Seve. Sí, pero si quiere ir más allá, tiene que trabajar de otra manera, porque hay niños de su misma capacidad, pero que ya físicamente están mucho mejor que... Claro. Entonces, te digo, no sé, se dieron las cosas, todo estuvo para bien, nunca tuve la presión ni de mi mamá, ni de mi hermano, pero siempre tuve, sí, el apoyo de ellos. No te desanimes, si no saliste a la banca, si no jugaste, pues en tercera, te digo que a veces no me cambiaba, es que mamá, digo, pues ya van 3 meses y no salgo a la banca, ni me cambio. Dice, ay, tranquilo, hijo, tú sigue entrenando y sigue echándole ganas, tarde o temprano vas a ver que va a venir una oportunidad. Entonces, mi mamá, mi hermano, han sido todo para mí, para poder lograr mi sueño de haber jugado. ¿Ellos siguen en Veracruz o te los trajiste a Monterrey? No, mi mamá sigue en Veracruz, mi hermano también tiene familia, y como mi abuela todavía está en Naranjos, mi mamá también ahí está al pendiente de ella, entonces es complicado de repente quererla traer, por más que yo quiera, claro, porque pues ya al final de cuentas mi mamá la quiero tener cerca. Entiendo también el rol que le corresponde a ella. Que ella también quiere tener cerca a su mamá. Entonces no puedo ser tan injusto y meterle esa presión de ahí, vente para acá. Llegará a lo mejor su momento. Claro. Ahora, Severo, hablamos de cuando todo empezó, que obviamente tiene sus facetas de complicación, de sacrificio, de tristeza. Pero hazme un comparativo. Cuando tú como jugador dices, el cuerpo ya no me está dando, yo creo que a lo mejor se acerca el final... Y cuando has ganado todo, como a ti te tocó con Rayados, y has tenido una carrera tan exitosa, y de repente de ser un jugador indispensable, porque hasta cierto punto el futbolista se hace indispensable, y de repente se hace desechable, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo es esa transición? ¿Qué es lo que pasa? Porque es un momento muy complicado, de repente de estar acá arriba y de repente, oye, al principio me hablaban a mí y ahora ya no me toman las llamadas. O sea, sí hay mucha diferencia cuando un jugador... está en su pleno punto, sí. y cómo se olvida de repente del ser humano y se prioriza. Mira, el jugador. Cuesta entenderlo porque llega ese momento que dices, bueno, yo normalmente juego, soy titular, y de repente, no, este partido no inicias. Bueno, luego vuelves a jugar, no, otros 2 partidos, ya no juegas, y 3 y 4, claro. Y de repente ahí es donde empiezan las dudas de uno, y es cuando ya empieza lo más complicado. Claro. Es cuando ya viene... ¿Será que en realidad soy capaz? ¿Será que todavía puedo? ¿Será? Y si vienen muchas preguntas, si es bien complicado. Hay otras muchas cosas que te lo van diciendo, como tú lo comentas, y más acá en Monterrey. Ser futbolista te abre muchas puertas para todo. Para todo, desde... ¿Algún día te sentiste rockstar así? Porque fíjate, el futbolista de aquí de Monterrey... Fíjate que a mí, a mí nunca me ha gustado, o pocas veces he intentado sacar ventaja de si fui ahí. De si soy futbolista para algunas cosas. Okay. Desde cosas sencillas, desde ir al banco. Pero Severo, a veces, perdóname que te interrumpa, a veces no las pide el jugador, a veces se las dan, ¿cómo te digo? Desde sin que las pidas. Desde que tú llegabas a veces al banco, no, vente, digo, no, por acá adelante. Y yo sí veía 4 o 5 gente, si no tenía prisa, decía, no, mejor hago la fila, ¿por qué? Ya cuando lo veía bien lleno, ¿dónde está? ¿Qué te estaba buscando? No, traigo la ventanilla número 1. Digo, hay que ser sincero, de repente sí veía mucha gente, decía, bueno, si hay la posibilidad, o si él se acerca, claro, no era que yo lo buscara, decía, bueno, si él me dice, hey, vente, o paso, la ¿no? Es burocrático, ¿no? Vas a sacar el pasaporte y ves. O sea, para esas cosas, en algunas situaciones sí, que tú decías, que sabes que si no te tardas 2 horas, bueno, hay la posibilidad, claro, qué bien. O sea, tampoco voy a mentir. Pero no intentaba sacar tanta ventaja, por lo mismo que yo decía, el día que esto se acabe, que claro, se va a acabar, me va a costar más. Va a ser más complicado hacerme la idea de que, ¿sabes qué? Ya no hay quien te ayude. Ándale. O ya
No soy de pedir. ¿Severo quién? No, nunca fui de pedir favores, la verdad no me gusta pedir favores o no los pedí de jugador por lo mismo, porque sé que si el día de mañana hablo, ya no soy futbolista, no te van a contestar de la misma manera. Si cuando estabas ahí, a veces no te hacían favores, imagínate ahora que no estás. Entonces, para no vivir ni con el remordimiento, ni con el coraje de, pero algún día se les ofreció, y esas típicas frases, digo, bueno, los que estuvieron cerca, que bueno, soy de pocos amigos, tengo 3, 4, que puedo decir amigos, conocidos, tengo varios, pero así creo que estoy bien, estoy tranquilo. Entonces, te digo, intenté llevarla de la mejor manera para también no sentir el cambio cuando dejara de ser futbolista. Yo quiero hacer una pregunta, nos vamos a salir un poquito de lo que fue tus inicios y todo. Hablaste, y porque lo tocaste tú el tema. Híjole. Pero yo no iba a decir nada. Híjole, a ver. Te pusiste de pechito con la tinta. No sé para dónde vamos, pero... Pero que me está gustando. Sí, ya desde que dijo, tú lo sacaste, ya como que... Ya como que cuando suelto mucho preámbulo. No, comentaste de esa final que pierden contra Toluca. Sí. ¿Cómo fue el vestidor? ¿Cómo se da esa semana? Porque a mí me parece que Monterrey pierde esa final en la ida. Tenían ventaja. Sí, es que, mira, sí es bien... Platícame cómo fue el vestido. Es muy complicado explicar qué es lo que pasa en realidad, porque, como bien lo dices, esa final la íbamos ganando 2-0 allá. Uh-huh. Y creo que eran los primeros 15, 20 minutos. Íbamos ganando 2-0, nos la empatan 2-2. Y luego, bueno, todavía le damos, creo que nosotros el 3-2 y nos alcanzan el 3-3 para el final. ¿Ok? Acabando, pues sí, un poco de coraje, porque sabíamos que habíamos tenido la posibilidad de traer una ventaja una acá ventaja. A Monterrey. Entonces, sí, un poquito de frustración, pero al final de cuentas decíamos, en Monterrey en la ida, en la vuelta. En Monterrey la ganamos. ¿Qué pasa? Esa final, no sé si se iba a jugar miércoles, sábado, o estaba más o menos algo así planeado. Se cambió por algo el día. Fue domingo, no fue sábado. Ajá. El sábado el día había estado... Espectacular. Espectacular. Y sí recuerdo ese día. Y el domingo no. Estuvo horrible. El domingo había frío y llovía. Lloviendo. Típico de Monterrey. Un día un día sol y el otro día se te está nevando, ¿no? El mismo día también. Sí, media hora después. Entonces, ese partido, te digo... La verdad estuvo muy accidentado, hubo muchas cosas que se salen de control de uno, porque aparte de la expulsión del primer tiempo de Serafín nos fuimos 0-0 a medio tiempo. Entonces nuestra plática a medio tiempo que es, oigan, ya no se calienten, ya no le reclamen al árbitro, claro. No voy a haber otra expulsión porque ahora sí para levantarla va a estar bien complicado, ¿no? Uh-huh. Pues salimos para el segundo tiempo y al chícharo, a los 5 o 10 minutos, sí, roja. Sí, fue rápido. Entonces... No recuerdo si todavía con 9 íbamos 0-0 y luego vino la de Lucho, que no sé si es foul, ¿no? En el área, que le sacan la segunda amarilla. Ajá. Y ahí lo expulsan. Y después de ahí ya viene, me parece, el 1-0 de ellos. Uh-huh. Y a mí también, no se me olvida, lo tengo claro. Después del 1-0, no sé si es enseguida o entre 5 minutos después, hay un tiro de esquina. Ok. Y en ese tiro de esquina queda una pelota botando en el área y le queda Chuy Arellano. Okay, ajá. Pero le queda un poco arriba. Y por más que se hace de lado para intentar jalarla hacia abajo, se va por arriba del travesaño. Para mí, yo decía, esa si le hubiera quedado un poquito más abajo y la mete. Yo no sé cómo le hacemos, pero yo creo que esa final no la perdemos. La llevamos a la larga. Claro. Porque al final de cuentas, Toluca seguía teniendo 2 hombres de más, pero nosotros lo veíamos y seguían metidos atrás. Claro. Okay. Entonces decíamos, no puede ser, o sea... Todavía tienen más jugadores y nos están aguantando. Claro. Entonces ya cuando vino el 1-0, pues sigues intentando buscar el empate y ya se viene el 2-0, 3-0. Y el equipo también creo que mentalmente después se va. O sea, después de la segunda expulsión ya era más frustración, era todo contra el árbitro, cualquier cosa. Y la verdad sí fue algo muy complicado. Al menos digo en lo personal, yo creo que para... A la temprana edad, que tenía poco de debutar, hubiera sido ideal poder tener la posibilidad de ser campeón. Fue algo difícil, fue algo que dolió mucho. Pero bueno, al final de cuentas, más adelante vinieron cosas también muy positivas. No, después te fuiste de lleno, ¿verdad? La cuchara grande. Oye, pero se quedaron con ese sentimiento de robo por parte del árbitro. Es que mira... Porque acaba... un año estuvo sin venir Chiqui Marco. Sí, acaba el partido y aparte acaba el partido y enseguida entra...
creo que era Urdiales, Luis Miguel, sí. O sea, toda la comitiva. Estaban todos enojados porque claro. Todos sentíamos que nos habían quitado, o sea, yo no sé en qué. Que te habían robado. Ajá, que te habían robado. ¿En qué final tú habías visto 3 expulsiones y sí, ninguna sí. Del otro equipo? O sea, tú decías. Ay, yo vi una de 4. Algo pasó. Yo sí he visto. Algo pasó, ¿no? Entonces, te digo, en el vestidor, a lo mejor sí muchos con la tristeza de haber perdido la final, pero había mucho coraje, mucha como impotencia de, es que con 3 expulsiones, ¿cómo lo vas a ganar? Claro, ¿cómo o lo...? O sea, y nosotros sabemos que en el 11, o sea, en igualdad, nosotros seguramente... Hubieran ganado. Hubiéramos ganado, pero bien dicen. No existe. No existe, ¿verdad? Pero creo que habíamos demostrado que 11 contra 11, el equipo podía competir y podía haber quedado campeón. Eso sí era un hecho. De todos los títulos que ganaste, que son muchísimos... Déjenme les puedo presumir sus logros. Y es más, para que vean que uno hace su tarea. Muy bien, porque sí, está muy bien. Y recicla hojas también. Estuviste con Rayados del 2005 al 2015. Sí. Con Dorados en el 2016, con Necaxa 16-17 y con Cafetaleros, que ya nos contabas, sí. 17. No lo contamos, ese es decir. Después, bueno, jugaste la Copa FIFA, Confederaciones en el 2003 en Brasil, pero como campeonatos nacionales, de primera división con Monterrey en apertura 2009, en apertura 2010, la Interliga en el 2010, la CONCACAF, la Liga de Campeones en Estados Unidos 2010-2011, obviamente también con Rayados, y repetiste 11-12, 12-13. ¿Cuál disfrutaste más y por qué? El de Cruz Azul. ¿Por qué? ¿Por qué? El de Cruz Azul, ese partido, el de ida, que íbamos perdiendo 3-1, en la semana yo había trabajado para iniciar. Uh-huh. Y justo cuando íbamos a llegar a la charla, antes de entrar me agarra Bucetich. Y ¿sabes qué, Severo? No vas a iniciar. Se va a iniciar Baloy, dice, porque yo creo que en el juego aéreo nos puede ayudar más. Va mejor por arriba. Más Baloy. Y pues, y tragas veneno, pues sí, ¿qué te queda? Pero dices... No, o sea, igual y si vinco un poquito, o sea, le voy a echar ganas en eso. Oiga, yo también sé por arriba. Sí, duele. Porque dices, es el momento que tú quieres, pero también no es momento de hacer show, dices, claro. Es una final y es el esfuerzo de todos. Entonces dije, bueno, ni hablar, pues ahí voy con la trompa, pero al final de cuentas apoyar a los compañeros, ¿no? Entonces vamos 3-1 a medio tiempo, perdiendo. A mí me dejan calentando a medio tiempo, porque siempre me preguntan, oye, ¿qué les dijo Vucetich a medio tiempo? Y le digo, pues me creerás que yo ni cuenta me di, le digo, porque yo estaba calentando a medio tiempo, claro, y todos allá adentro, le digo, yo... perdiste el speech motivacional de la década. Le dio polvos mágicos, no sé, le digo, yo no me enteré de eso, pero ¿por qué me quedo con esa? Porque era 3-1 a medio tiempo, era el esfuerzo de todo un torneo que tú decías, se nos va a ir, claro. Tan fácil. Entonces, pues viene el 3-2, el 3-3, el 4-3, se vuelve un partido... pues queda en la historia de nosotros por la remontada, por cómo se y da. Y la de para Cruz Azul también. Y sí, bueno, y para Cruz Azul para mal, ¿no? Entonces, por decir, la sensación de ese partido, tú sentías la energía cuando acabó, decías, esta final no la perdemos por nada. O sea, vamos a ir a México y allá la vamos a ganar sí o sí. Entonces, a mí, para lo que significó, porque fue mi primer campeonato también, la manera en cómo se consigue, la unión que tenía ese equipo también, creo que eso ayuda bastante, el tener un grupo bien sano, de gente bien comprometida. Para mí, creo que ese campeonato me gustó mucho. Creo que fuimos un equipo muy, muy claro en lo que queríamos. Bueno, se conjuga un poco también con lo del hermano de Aldo. Claro, entonces, que viene una motivación muy fuerte. Entonces, como que eso también unió mucho más al equipo. Digo, no esperas nunca que una noticia así venga, ¿verdad? Pero creo que eso también ayudó a que el equipo se uniera mucho más. Entonces, ¿cómo fueron esos días? Ustedes que lo vivieron muy de cerca con un compañero y fue... Fueron bien complicados porque a mí me tocó salir también del hotel. Yo con Aldo tengo muy buena amistad. Y fuiste compañero con Toño, ¿no? Sí, a Toño me tocó en la Interliga. Okay. Yo no lo conocí mucho, pero en la Interliga sí me tocó conocerlo. Entonces yo tenía recuerdos de Toño muy alegres. A mí no se me olvida por decir, una Interliga, fuimos al mall. Y ahí sí fueron. Ahí sí fueron de shopping, amiga. Decía, pero tú no. No, yo no. Decía, el camión de regreso al hotel a las 7. Entonces, a las 7 ya estamos todos arriba del camión. ¿Quién falta? Creo que faltaba
Toño. Chuy. Yona, no, Toño, Yona y creo que Joel Morales. No me acuerdo quién más. Creo que eran ellos tres. No, pues vámonos, no viene. Y decía Chuy, vámonos y vámonos. Y de repente. Ya ves, amiga, tú, ella poniéndole el dedo a Chuy. Sí. Y Chuy era el que no, decía, vámonos, y vámonos. Y de repente sale de las puertas Toño con las bolsas corriendo. Espérenme. No, dale. Ah, o sea, tal, nos fuimos. No se paró el camión. Nos fuimos al hotel ahí. Y llegaron tarde, multa y todo. Okay. Pero una risa. Entonces, yo tenía esos recuerdos de Toño. Y de repente me tocó sí acompañarlo el día de su velorio, todo esto. Y la verdad sí fue algo, híjole, bien complicado. Yo no sabía. ¿Cómo canalizaron eso para bien? Es lo que te digo, yo no sabía. Yo simplemente, por decir, veía Aldo y decía, pues intentabas dar ánimos. ¿Qué les dices? De la mejor claro. manera. No te salen las palabras en realidad. Es que no en hay. Ese momento. Claro. No sabes cómo, ni qué decir, la verdad. Yo simplemente era como que un abrazo y estás aquí. Estoy aquí, ¿no? Para claro. lo que pueda, poco, mucho, o simplemente mi presencia, que sepas, ¿no? Que te apoya uno. Y en el vestidor, te digo, yo creo que no hubo a lo mejor tantas palabras, pero sí se sentía la unión. Tú okay. sentías como el equipo estaba bien enganchado y más porque Aldo decidió jugar. Okay. Entonces tú decías, oye. Sí, porque fue inmediato. Claro. Ante la situación, va a jugar. Entonces como que sentíamos. Yo tengo que poner el doble. Sentíamos que algo más había, ¿no? Entonces te digo, yo por eso esa final o ese campeonato me sabe mucho. Hay muchas cosas en el entorno que hicieron que el grupo se volviera muy fuerte, muy sólido. Entonces, mi primer campeonato, con todas estas cosas que acabamos de hablar, para mí es el que más me gusta. Importantes todos, al final de cuentas, porque está el de Santos también. Sí, recuerdan mucho el de la remontada. Sí, claro. Que también llegamos al vestidor y no había nada para festejar, como que pocos tenían la... No les tenían fe. Como que dijeron... Ahí sí estuviste en la charla, cuéntanos, ¿qué te dijeron? Ahí como que dijeron, ¿sabes qué? Se me hace que no la vamos a remontar, porque mira, eso justamente, fue Juan Manuel Jiménez Severo Mesa, tremendo crack, que nos cuente cómo remontaron al Santos en la Conca del 2013. De hecho, ese partido, yo estaba en la banca, yo entro de cambio creo que por Basanta, y ahí ya estaba jugando Coronita de volante, yo le decía a Coronita, yo ya sabiendo y conociéndolo, que él era bueno en el mano a mano, yo le decía, ¿sabes qué? Tú ya no defiendas, porque él ya traía el desgaste de claro. todo el primer tiempo y parte del segundo, le decía, ¿sabes qué? Tú no vengas, tú de ahí para adelante, lo que te dé, lo que te salga, todas mano a mano. Me decía, pero si te agarran, o sea, dos contra uno, le digo, pues ya qué, le digo, si vamos perdiendo. Claro. Le digo, tú quédate allá y vamos. A ver qué te cae. Y mira que se empezaron a dar las cosas, es como te digo, viene un gol... Y dices, bueno, todavía nos faltan, viene otro, y como que se empieza a ver cerca. Empiezas a maquinar, empiezas a decir, sí. se puede. Y la verdad, bueno, esas imágenes yo las tengo bien grabadas, por decir, cuando empiezas a lograr los goles, empiezas a voltear a ver a la gente, ves a todos brincando y parece que el estadio está vibrando y cerveza para arriba. Y la verdad, yo me quedo mucho con esas imágenes, con esos sentimientos, esos recuerdos. Para mí son de lo mejor que como futbolista me puedo llevar aparte. De las amistades, de la gente del día a día, que a lo mejor no se menciona tanto, pero desde los jardineros, los utileros, claro. la gente de la cocina. Qué importante, porque al final de cuentas, como tú dices, se mencionan poco y nada, porque a veces realmente no es así, pero son los que hacen tu día a día más fácil. Yo el otro día lo comentaba con uno de los papás de Fuerzas Básicas y en el Consejo también del Norte que estamos ahí, y decía... Al final de cuentas, si se contagia un utilero o se contagia, pues no tienen los mismos seguros médicos, no claro, tienen. Y después recursos. Cuando ves entrenar a tu hijo y ves que es todo el proceso este de Fuerzas Básicas de que los niños carguen la, que los niños lleven el material, que los niños carguen la portería, que los niños acomoden las casacas y después tú dices, y cuando debutan no los dejan hacer nada. Le levantan la casaca, claro. ¿sí? prácticamente se la ponen. Entonces, ¿cómo a veces, y esa también es una buena pregunta, Severo, ¿por qué se pierde eso? Al final de cuentas, trata un club, y hablo de cualquier club en general, sí. no solo aquí, clubes mundiales, de enseñarte eso, el tener esa humildad, el tener ese respeto, el tener ese trabajo, y cuando logras llegar a primera no te permiten llevar a cabo lo que te enseñaron ellos mismos. Yo creo que ese es un tema importante y es bien complicado porque el joven ya cuando fue a primera división cree que ya es, cree que ya logró y deja de hacer... Y es bien importante lo que a lo mejor te decía antes, tener a alguien que sepa hablar contigo. Yo creo que a veces sí es importante, no sé si sea un psicólogo o alguien que te sepa decir, ¿sabes qué? Sí, ya debutaste, pero todavía falta mucho camino. Todavía tienes que lograr muchas cosas. A lo mejor
No sé, te digo, no sé si sea el psicólogo o si sea una persona... Sí, algún familiar, algún amigo. Necesitas a alguien, sí. Pero es que a veces la familia también te puede jugar en contra, claro. ¿Eh? Y de sí. Que, oh, mi hijo. Sí, sí, a lo mejor necesitas un especialista claro. para esa situación, porque sí, ¿cuántos jugadores no pasan de esa manera? Que debutan y de repente, no, yo ya soy la figura y le quieres hablar y ya hasta te contesta. Ahora, o al entrenador o al compañero. En tu andar, en tu camino, ¿cuántos jugadores se quedaron así? No me digan nombres, pero que tú digas, ¿sabes qué? No, que digan nombres. Había 3 o 4 que yo les veía no, futuro, mira, y se quedaron porque se volaron de más y la actitud no les ayudó y no tuvieron cerca a alguien que les ayudara a aterrizarlo. Yo por decir, a mucha gente y se lo digo y no me da ni pena ni nada, pero yo les digo, si había un listado de jugadores en Rayados que iban a debutar, a lo mejor yo no estaba entre los primeros 20 ni 30. ¿Por qué crees que no? Porque yo veía gente con mayor capacidad. Yo veía gente que tenía mucho más talento, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor no sabían cómo orientarse, no sé si mentalmente no eran fuertes o no tenían alguien que los respaldara, claro. Estaban pensando en otras cosas o decían, o el entrenador a veces te dice, no, es que sí, tú eres el mejor. Y no está mal, pero el tema es que no sabes. Dependiendo claro, de la personalidad no nada que tengas. No es nada más decirles, eres muy bueno, porque hay mucha gente que tiene talento, pero el talento hay que trabajarlo. Si no lo trabajas, no vas a desarrollar. Hoy en día, cualquier jugador que físicamente, atléticamente está bien preparado, te complica hasta el jugador más talentoso. Claro. Entonces, ahí es donde a veces te confundes y donde necesitas que alguien te dé el buen consejo. Claro. Que te diga, ¿sabes qué? Sí eres bueno, pero tienes que trabajar todavía mucho más para poder lograr tus objetivos. Entonces, por eso te digo, se vive mucho en la etapa, yo creo, de básicas a primera, en ese proceso que estás para brincar o para estar con el equipo de primera. Hay muchos que pierden piso y yo todavía lo sigo escuchando de gente que ahorita ha jugado copa o ha salido a veces a la banca con primera. Y ya está. He escuchado de chavos que, no, es que se agrandó y es que se agrandó. Y tú dices, ya se debería de trabajar en eso, ¿no? Yo creo que sí, es un área de oportunidad, no nada más para Monterrey. Yo creo que es para muchos para clubes. Para todas las bases. ¿Monterrey no maneja un psicólogo? Cuando estábamos nosotros, a veces era externo. Pero yo creo que al día a día podría ser importante contar con alguien ahí. Digo, eso es lo que uno ve afuera. Al final de cuentas ellos son los que están al día a día. Pero te ayudaría para el manejo también de egos de ciertos jugadores, que eso también es lo complicado de primera división. Tantas personalidades diferentes, manejarlas. Claro. Es complicado. Todos quieren jugar. Claro. ¿Quién fue el técnico que te dio el mejor consejo? Mira, no sé si consejo, pero yo con el entrenador que más cómodo, por cómo me trató, por cómo me hizo sentir, como Cetich. Por más de que él cuando llegó, ni siquiera me cambiaba yo. Yo me iba a la tribuna, los primeros partidos. Yo el primer partido que inicio con él es el partido donde hago el gol en el Clásico. Yo no había iniciado partidos con él. Ese fue el primero. El que vimos ahorita en el resumen. Donde grité fuera y cayó adentro. Fuera del alcance del portero. Sí. Es que era un despeje, salga. Pero sí, pero con él, te digo, empecé a sentir seguridad, confianza. Lo empecé a sentir de él hacia mí. Cuando me decía, pues sí, dice, pero me falta un lateral izquierdo. ¿Cómo ves? Pues, se lesionó, no sé, William. Okay. ¿Juegas de lateral por izquierda? Pues si usted cree que puedo hacerlo, voy. Ah, ok. Oye, el contención. Pues bueno, yo no esperé mucho, pero si usted me pide una función específica. Pero le damos porque claro, la ve claro. Entonces, allí te digo, a lo mejor sí hablaba conmigo. Esto te llegó hasta pasar en selección. Cuando estuve en selección, acababan los entrenamientos y a veces me quedaba platicando con él y con Barra. Y llegaba a la mesa a comer y me decía Aldo o Salcido. Ahí estás con tu papá, ¿no? Estás platicando. La clásica. No sé qué. Pero llegó un momento en que tuve mucha confianza con él, que él me hacía sentir muy bien, y eso como jugador, pues la verdad es, o sea, no hay cómo valorarlo, ¿no? Porque, claro. Porque ahí es donde tú ganas mucho más como jugador, sientes la confianza, te atreves a más cosas, pasas por un momento inexplicable, ¿no? Que todo parece que se te da bien. Qué bueno que tocas ese tema porque, por ejemplo, en Tigres hay mucha polémica con Dueñas, con Jesús Dueñas, que si lo ponen de derecha, que si lo ponen por izquierda, que si hace función de contención o medio derecho. Entonces, a veces la gente piensa que es un manoseo de jugador. Mi punto de vista, si tú a mí me preguntas, yo creo que es una confianza, pero ni mandada a ser para ningún otro jugador como se la tienen a Dueñas. Yo también creo que es confianza, saben lo capaz que es. Ahora,
mucha gente sí va a decir. ¿Cuál es la posición que mejor desarrolla y cada quien tiene sus gustos? Okay. ¿Dónde se desenvuelve mejor? Para mí también creo que su mejor versión es de media cancha hacia adelante, como un doble contención suelto. A mí me parece que sí. Pero bueno, es como tú lo dices. ¿El entrenador por qué te pone? Porque cree que eres capaz, porque sabes que le rindes, porque le puedes dar algo extra. Aparte de ser un lateral que marca bien, o sea, no es el gran marcador, a lo mejor no es lo que esperas, pero lo hace bien y tiene una salida y tiene un golpeo que ya echó goles también de lateral izquierdo. Entonces, ¿qué para que un técnico como tú te improvise tanto para mantenerte en el cuadro? Es porque te tiene, yo creo. Y es que al final de cuentas, cada quien lo va a ver como quiera, pero tú como jugador dices, oye, pues sigo yo teniendo... Yo soy esa posición y pone a otro que es de otra posición y ocupa mi lugar. Sigo teniendo posibilidades. O sea, el jugador sí lo ve con buenos ojos. Para mí sí, porque aparte, si en algún momento llega alguien mejor en la posición que tú desarrollabas, ya juegas tres más. Claro. Entonces tienes más posibilidad. Completo, claro, quiero jugar, puedo jugar de lateral por izquierda, por derecha, de contención, sí, donde me ponga. Volante... Entonces, el primero que se equivoque un poco, si yo sigo teniendo talento y la capacidad, pues a lo mejor a mí me van a buscar acomodo en otra posición. Y el que está en mal momento, pues para un lado. Ahorita mencionabas la palabra talento y la has mencionado varias veces, Severo. Cuando fallece Kobe Bryant, a mí me llamó mucho la atención un artículo que sacaron del preparador físico de su equipo. Y él decía que Kobe no era el jugador más talentoso. Y él decía, yo vi pasar a muchos jugadores que eran 10 veces más talentosos que él, pero ninguno trabajaba como él. Mira, por decir, ahorita que entreno en tercera división, tengo casos así, que yo veo que hay jugadores que a lo mejor no tienen el súper talento, pero tienen una mentalidad que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y llega un momento que empiezan a perfeccionar cosas y tú lo ves, cómo define o cómo recepciona, cómo encara. Y dices... ¿en qué momento hizo ese cambio? ¿En qué momento de ser un jugador promedio empieza a ser de los mejores del grupo? Yo creo que al final de cuentas es eso, es el trabajo constante. Un jugador, como te lo dije hace rato, con talento igual tiene que trabajar. Claro. Tiene que trabajarlo porque si ya tienes ese privilegio, que tienes talento, pero no basta. Hoy en día no basta el talento. Hoy sí, claro. Tiene que ir acompañado. De ahora, tiene no. que ir sí, acompañado. Él decía de que más. La palabra talento estaba súper sobrevalorada. Sí. Que no era solo el talento, que la mentalidad era mucho más importante. Y es que puedes ir tú al niño, pues, hasta lo que decíamos, al niño le dices, es que tienes mucho talento. Pues sí, el niño dice, ay, yo soy talentoso. Pero, sí, pero tienes que acompañarlo de algo más. El talento por sí solo no va a dar resultado. Eso está comprobado por mucha... Hay mucha gente que dice, ¿cómo pudo llegar esa primera? Por algo llegas a claro, primera. Claro, por supuesto. ¿Y por qué tiene 30, 50, 100 partidos? O sea, no son casualidad. 50 partidos en primera división no es casualidad. No, porque alguien te puede echar la mano, te puede hacer la palanca, claro. Pero tú eres el que te tienes que sostener. La cancha te exhibe. Si definitivo, eres malo, definitivo. 5 partidos dicen, no manches. Pero si, oye, tienes 100 partidos, 200, 300, no es ¿hay casualidad. Algo más? Tiene algo. Algo debe saber. Tiene buena lectura, es inteligente, sabe posicionarse. Tácticamente es de lo mejor. Yo qué sé, el entrenador claro, algo verá en él. Algo. Por ejemplo, el programa pasado tuvimos aquí al Pastor Lozano y pues para él fue una lección aprendida tarde, porque decía, yo sabía que tenía talento y eso me justificaba para claro. no trabajar. ¿Sabes que yo creo que a él lo vi? No sé si él estuvo en Necaxa. Sí, pero ahí no jugó. Bueno, yo de pequeño cuando estaban en Cuautitlán Izcalli, yo tenía familia allá. Y fui a ver a entrenar a Necaxa, era cuando estaba Sergio Vázquez, Adolfo Ríos. Claro, estaba un equipo. Un equipazo. Todos ellos. Bueno, ¿a quién tenían corriendo por la orilla? A él. No se me olvida nunca. Y yo decía, ¿quién es aquel? Es el Pastor. ¿Por qué está corriendo? Bueno, porque tenían que meterlo a un acondicionamiento físico que él necesitaba. ¿Por qué? Porque sí tenía talento. No, y él lo dijo aquí, a él no le gustaba entrenar. Él decía, yo ya sé, yo no tengo que entrenar. Entonces, eso es lo que ahora que él trabaja con niños, y ahora vamos a esa parte porque tú estás trabajando con chicos también, es el legado que él quiere que los chavos aprendan. El hecho de que no por saberte talentoso claro. vas a desperdiciar o tienes que trabajar menos que los demás. Bueno, es que los hoy en día tienen demasiada información y el más claro ejemplo, Cristiano Ronaldo, es de lo mejor del mundo. Pero y hay que verlo cómo trabaja. Sí. O sea, el trabajo extra en casa, la alimentación, el descanso, es profesional al 100%. Claro. Y creo que cada vez debemos de copiar más eso. Y más,
nosotros como mexicanos, que la alimentación de nosotros es complicadita. Exacto, sí. Entonces, mucho. A la hora de ser profesional, creo que tenemos que buscar la manera de ser completamente profesional. Claro. Hablemos desde la división que estés. Yo eso le comento también a los chavos que tengo en tercera. ¿Quieres ser profesional? Empieza a manejarte de esa manera, desde acá. Oye. Sí, no nada más elegir lo bueno. Claro, dos, tres días antes ya estoy descansando bien. Tienes que descansar bien toda la semana, ¿no? Pero para el partido estoy descansando bien, me estoy hidratando bien, estoy comiendo mucho mejor, porque a la hora de la exigencia mi cuerpo debe estar preparado para eso. ¿Siempre fuiste disciplinado o lo fuiste aprendiendo? Porque, vaya, ¿tuviste vestidores? No, ay, yo compañeros bien disciplinados. Yo fui muy malo para la comida. Ya había concentraciones que a veces yo pedía tacos. Pero nunca estuviste subido de peso, excedido, no, porque tienes... Pues sí, con claro, este pero te dabas esos lujos, entonces, digamos. Pero sí, normalmente, te digo, hubo veces que... Y que era en los momentos que nos iba bien, que en concentración, los tacos. Y... O sea, ¿quién se llevaba externo? Los tacos, Severo? ¡Ah! ¡Ya suelta el nombre! No se puede. ¿Quién fue? Pero te digo... Son cosas que yo digo, creo pude haber mejorado. A lo mejor me hubieran hecho tener un mejor rendimiento. Eso ¿Pero sí tú lo crees creo. Que quedaste debiendo? A mí sí. O sea, yo creo que pude haber tenido una mejor versión de mí. Sí lo creo. La verdad sí creo. Nunca fui tampoco del gimnasio, de no estar completamente marcado, pero sí ser más competitivo físicamente. Creo que sí pude haberlo sido. Creo que sí hubo cosas... Digo, no me arrepiento de nada. Pero fíjate, estás hablando de una disciplina en cuanto a comida, en quizás hacer gimnasio, pero yo me refiero a que jamás tu nombre estuvo envuelto en salidas nocturnas, en alcohol, en vicios. Entonces, y creo que sí tuviste un grupito. ¿Cuánto pagabas? Sí. Para que no saliera nada. ¿Cuánto le dabas a la prensa? Salía a lugares muy, o sea, muy reservados. Muy reservados. Pero bueno, a lo mejor acaparaban los reflectores los más desmadrositos, porque sí te tocó un grupito. Sí, no, mira, pues qué te digo. Que le encantaba la fiesta. Hoy en día pues es mucho más complicado también para toda esta nueva generación. Claro. El intentar salir, o te digo, como atleta estás bien expuesto, bien, bien expuesto. Hoy yo he visto con jugadores actuales de primera división que a lo mejor van a un restaurante, se toman una cerveza, nada, ya anda de borracho. Ya es borracho hoy. Y yo creo que no está mal tomarse una cerveza, no tiene nada de malo. Digo, es humano como cualquier otro y si de repente sí, dices... vida social, vida familiar, vida privada. Ya si de repente si lo ves borrachísimo y haciendo cualquier estupidez. Bueno, esa ya es otra. Eso ya es diferente, ¿verdad? Pero te digo, como lo que ahorita comentabas, algunas cosas siento que sí pude haber hecho o intentado mejorar y a lo mejor me hubieran dado todavía más años de fútbol. Es simplemente... algo que creo que pudo haber pasado. Pero creo que en quizá a lo mejor las decisiones que tú tomas, que quizás a lo mejor pensaste que fueron precipitadas, pues te mantuviste siempre con tu nombre a la alza, ¿no? No, yo no vi jamás que el aficionado rayado pidiera ya tu salida, por ejemplo. No, fíjate que no. O sea, el aficionado te recuerda con muchísimo cariño y en alto nivel. Yo la verdad sí. Con la mayoría de la gente sí me recuerda, tiene buenos recuerdos y se siente el cariño, la verdad. Hay otra gente que a veces también no falta la persona que dice, es que es bien agrandado, no me quiso firmar tal día. Y a veces la gente pues no entiende que estuviste un rato firmándole y a veces al último llega otra una persona y no le firmas a esa y sale molesta. Y esa es la que te tocó. Lo entiendes perfectamente, pero dices, es que... Pues fue algo circunstancial, no es algo que yo haya dicho, a ti no te voy a firmar. Claro. Entonces te digo, la verdad, cariño, sí lo percibo mucho de la gente, la que me recuerda. Bueno, hasta hace poco voy a una carnicería y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué dice el equipo? ¿Cómo está? ¿Los ves tranquilos? ¿Cómo están en el vestidor? Yo no juego. ¿Y tú los de Dallas, o sea, los míos? Pues yo los veo bien, oiga. Pues veo lo mismo que usted, oiga, cuando prendo la tele. Le digo a mi esposa, le digo, ¿me creerás que el carnicero? Le digo, siempre que voy, me dice, oye, ¿y qué dicen? ¿Cómo los ves? Es que con el Mori como que anda medio. Yo, si supiera que ya no juego, o sea... Pero bueno, son de las cosas que te ganan. Pero la gente sí te tiene en alta estima porque en los, no sé, ahora que cumplieron 75 años, pues trataban de hacer el 11 histórico, ¿no? Sí. Y te ponían como uno de los mejores laterales que ha vestido esta playera. Sí, te digo, lo veo
Y mi hijo me dice a veces, no, papi, es que... O a veces cuando dicen, hace poco tenían un tema ahí en la radio y a veces voy escuchando con él. Y ahí espero dijeron, sea regir la deportiva. De 6 a 7. De 6 a 7, por supuesto. Si bueno, no nos digan nada. Y hablaban de laterales. Y me dice, no, la idea sería que sacaran a alguien, no sé, como Ricardo Osorio y Severo Mesa. Y me dice mi hijo, ah, papi, a mí me gusta que hablen de ti y claro, que digan. Y yo, bueno, pues a mí también me agrada, la verdad. Yo siento que sí, mucha gente se identificó. ¿Por qué? Porque tuvimos logros, porque el claro, equipo que tuvimos por algunos años era bien interesante. Sí. Ayoví, Osvaldito, Neri, Basanta, Suazo, Aldo. Era un equipo muy vasto. Entonces, no, y que marcaron una época aparte también. No había sí, cosa que no ganaran. Sí, sí, sí. Creo que llegó un momento en que venía por inercia. Y también a veces le comento a la gente, creo que uno no se da cuenta de las cosas que estaba consiguiendo. Claro. Ya hasta después que estás de afuera y dices, qué complicado es ganar un parecía título. Fácil. Sí. Porque estaba rodeado de... Lo estabas consiguiendo sí, seguido, entonces como que decías, esto es una inercia positiva todo, ¿no? Entonces, al final de cuentas te digo, y ahorita lo veo afuera y digo, ¿cómo nos ha costado? O sea, ¿cómo le ha costado, pues, ahorita a Monterrey volver a entrar a una racha así, ¿no? Es complicado, es difícil mantenerse de esa manera. ¿Tú crees que se equivocan en cortar el proceso de Vucetich? No sé si se equivoquen, pero alguien tan identificado con el club, creo que lo pudiste haber mantenido, sino en algún otro puesto. Creo que siempre es una persona que tiene tiempo en el medio, que le sabe y que es importante, te digo, para el club. La gente lo quiere mucho. Creo que tienes puntos a favor con la afición teniéndolo cerca del club. Ahora, tú como... Me parece a mí. Tú como rayado, como de seno rayado, que conseguiste tantas cosas, de repente empezar a ver al vecino, que es Tigres, sí, logros, y tú estabas muy por encima de Tigres, sí, logros, luego te superan, ¿cuál es el sentimiento? Mira, la verdad, te soy sincero, no me causa ni molestia ni nada, lo que sí me cuesta un poco más entender es lo de nosotros. Claro. Más allá, sí están quedando campeones, que dejó de hacer rayados, no que bien, hace Tigres. Pero a mí sí me gustaría más, o me gusta más enfocarme en qué podríamos hacer para volver a salir adelante. Es como ahorita me preguntan, oye, ¿cómo ves al Monterrey? Pues sí, lo veo intermitente, de repente, no tan bien como yo quisiera que jugara, pero bueno, espero que pueda salir adelante. Claro. Espero que encuentren una muy buena versión estos 3-4 partidos finales, que puedan enracharse. Me gusta intentar ver qué se puede hacer mejor en nosotros. En nosotros me refiero a Monterrey. Claro. Si allá le está yendo bien, pues tienen a lo mejor ahorita la fórmula indicada. Si te da más coraje de decir, dejamos de hacer algo nosotros. Lo que tú sí, dejas de hacer, no por, lo que hace el otro. Por decir, en nuestra época que empezamos a ganar campeonato, teníamos a Chupete. Era un jugador diferente. Y después pasaron unos años y no tuvimos otro Chupete. Así y es ahí donde yo digo, ¿por qué no lo tuvimos? Si te diste cuenta que con alguien que así te marcó diferencia... Uh-huh. Esas son las cosas que a veces me pregunto, ¿y si no se hubiera ido a Ayoví? Porque Ayoví se fue y regresó. Uh-huh, uh-huh. Uy, si no se hubiera ido Osorio, porque se fue y regresó. Claro. Y es ahí donde empiezan las preguntas. Y es, claro, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran cortado esos procesos específicamente? Es donde yo me enfoco un poco más en lo que te digo ahorita, en qué dejamos de hacer o qué pudimos haber hecho mejor o qué decisiones pudieron haber sido mejor. Ahorita al final de cuentas dices, estuvo mal. Porque lo dices al paso del tiempo. Claro, ya que pasó. ¿No? Claro. Hay que hablar en el momento, porque ahorita es como el después del partido. Estamos analizando, ¿no? Yo hubiera hecho y sí, y pues, no es que sirve. Después hasta yo soy muy Guardiola. Fácil, claro. Y es a la hora es cuando se ve la capacidad. Ahorita, antes de que nos platique Severo a qué se está dedicando actualmente, que ya más o menos en la plática ha salido, le queremos agradecer a la gente de Joyería Osorio, que nuevamente nos acaba de... Osorio, ¿ah? Ya les cambié el nombre porque estábamos hablando de Ricardo Osorio. A Joyería Osaro, que nos mandaron nuevamente más producto. Ile, que es la modelo mira, del día de hoy, para que todos la vean. Yo traigo los aretitos. Hoy se van un juego de aretes, un collar y 2 pulseras para caballero. Recuerden que Joyería Osaro apoya a las artesanas mexicanas, a las familias mexicanas y que aparte se usa producto nacional para producir todas estas joyas que están sobre la mesa y acá que son las que se van a ir. Y esta semana estuvimos platicando con la gente de Joyería Osaro y está también con la mayor disposición de ayudar a la gente que quiera ser vendedora de este producto. Entonces chequen por favor en las redes sociales
hay una oportunidad de trabajo para la gente que en este momento está complicada para tener un ingreso económico, puede ser una buena opción para ustedes. Claro que no queremos triangular, entonces chequen en sus redes para que ustedes puedan entrar directamente, contactarlos y ver qué es lo que necesitan y si es una buena oportunidad para ustedes. Después también, antes de que se nos olvide, le queremos agradecer a Mercy by Hilda Salinas y a todo su staff el arreglo de Ileana y el mío durante todos nuestros programas y en todos nuestros eventos que siempre nos acompaña Hilda Dorada, que nos deja, porque así como uno llega no es, ya se no. Lo hemos dicho muchas veces. No, y le pueden preguntar a Severo, yo fui su maestra, no llegaba. O sea, ella llegaba a las 8 de la mañana a dar clase así. Entonces, ahorita a mí me toca en línea, ya está toda muy producida. Claro. Porque aparte no es tan temprano, mana, pero a Severo sí le tocó ver que antes no, de la chapa. No, ni tampoco temprano, no, eran que a las 11. La clase, sí. Más tarde. Ya, sí. Ya los topaba bien fastidiados. Y como ya se conocían de tiempo, bastante. Ahí tenía un grupito complicado. Sí. A mí me dijeron que él era cabecilla de un grupito complicado. No, yo los intentaba tranquilizar. Pero Miguelito, ay, hay otros que sí eran más complicados, sí. Pero pues, bueno. Muchísimas gracias, entonces, bueno, a Rotza ya lo habíamos mencionado, Joyería Osaro, que ya le andaba cambiando el nombre, y a Mercy Bailda Salinas. Y hay que leer algunos de los saludos que le mandan antes de hablar. Mira, Erika Gadea, saludos leyenda, un rayado de los buenos, no pedazos. Yo le voy a pasar a contar la historia. Ellos eran compañeros en la escuela, entonces sí. Por eso ella se ve obligada a hacer este comentario. Ah, saludazos a Erika, un fuerte abrazo. No, sí, un abrazo bien sabe grande. Que la aprecio mucho. Sí. Oye, Liliana Saldaña dice, saludos para todos, quiere premios. Fer Sainz pone corazoncitos blanquiazules, quiere decir que rayada. Excelente. Y también Daniela García, gracias. Lupita Sandoval nos ve desde Tamaulipas, muchísimas gracias. Severo Messi, dice aquí. Híjole. Diego Andrade Sánchez. O sea, te tienen muy buena estima, te digo. No, demasiado. Mira, el Archi Flores está viendo el programa, así que le mandamos un saludo bien grande también al Archi Flores. Blanca López, saludos. Que es una de nuestras fans destacadas, que ya también ha tenido premios, es súper rayada. Entonces, cuando supo que venía Severo Mesa, estuvo bien al pendiente. Saludos. Mari, saludos desde Santa Catarina. Mira, tu hermana nos está viendo desde bien lejos. Desde allá. Desde allá. Un saludo para Marce. Y pues a toda la gente que ha estado al pendiente de nosotros y de este programa. Alejandro, sí le voy a preguntar eso, pero en mi bote pronto. Así que te vas a tener que esperar tantito. Exactamente. Hubieran dejado que Juan Ramón le partiera a Chiqui Drácula, dice aquí José Luis Torres. Estaba muy bien. Muy caliente la gente ese día. Oye, ¿te hubiera gustado tener un título con Miguel? ¿Tú crees que se merecía Miguel un título? Sí, yo creo que sí se lo merecía. Sí, porque ese equipo era muy vistoso. Es algo que yo también creo que con el tiempo Miguel, no que dejó de serlo, pero sí fue más mesurado. Cuando él llegó acá, era muy común, no sé, marcadores 4-2, 3-1, uh-huh. Mucha cantidad de goles, ¿no? De llegadas, siempre quería ir a buscar el arco rival. Lo mismo pasa en la final del 2005, íbamos 2-0 y él quería seguir atacando. Entonces, es algo que creo que con el tiempo... Dices, aprendió con nosotros lamentablemente. No. O sea, siempre fiel a su estilo. Claro. Pero también creo que a lo mejor maduró y se dio cuenta que de repente también ya tengo una ventaja. Pues bueno, ahora la manejo y ahora le saco ventaja, ¿no? A lo que ya pude generar. Y para mí sí creo que merecía por la forma... De hecho, hoy en día hay mucha gente que dice, oye, si tuviera que venir alguien a Rayados, ¿quién tendría que venir? Mucha gente siempre dice Miguel, porque Miguel acá jugaba muy bien. Sí, claro. Yo, es más, te puedo asegurar que mucha gente volteó a ver al Monterrey en la época de Miguel Herrera. O sea, ya a nivel nacional gustaba ver al Club de Fútbol Monterrey por lo que ahí siempre fue, yo creo que cuando empezaron a llamar la atención. Sí, su totalmente. Forma de juego, sí. O sea, ya no solamente era la gente regia o los pegaditos al norte, sino ya a nivel nacional ya volteaban a ver a Rayados porque era un espectáculo verlos. Yo recuerdo también que, por ejemplo, Urdiales mencionaba, no me importa que me metan 3 mientras yo meta 4. Sí, sí, sí. Pero en determinado momento, un día te va a estar cobrando factura, ¿no? Y es que así era, te digo, así fue en algún momento Miguel. Sí, nos meten 3, yo meto 4, nos meten 2, yo meto 3. Y normalmente así era, a veces nos metían 4 a nosotros, pero bueno, así era, ¿no? A ver quién metía más goles. Y al final de cuentas, como afición, como gente que va a ver un espectáculo, pues, claro. ¿qué,
¿qué más quería? Si era lo que a uno, o lo que le gusta ver a uno, goles, jugadas en las porterías, pues ser un equipo muy vertical, muy bueno para la gente que iba a ver el juego, ¿no? ¿Hay un partido que hayas disfrutado mucho con la selección, con Rayados? Sí. Que hayas dicho, este fue el partido que... No sé, como que este fue el partido que yo diría fue el perfecto, pero por decir, hay muchas emociones encontradas en el clásico que le ganamos a Tigres para pasar a la final contra Toluca, okay. La semifinal, sí, donde sí, Guille la mete con el pie. Sí, porque ese partido, entro de cambio y hace gol Gaitán. Y dije, va, por mi culpa. Y con eso ya estábamos... Fuera, sí. Fuera. Entonces, después me toca participar en la jugada donde tira el centro Pepito y la mete Guille. Entonces, de repente, como que sentí, me fui del para abajo. Al cielo. Y luego, de repente, emociones y toda la gente corriendo, gritando. Esa liguilla, por decir, hace poco la recordaba. Creo que jugamos con Tecos, el primer cuartos de final, luego la semifinal con Toluca. Les decía, o comentaba, que el juego con Tecos, regresamos en la madrugada de Guadalajara. Pasamos a unos tacos ahí por el Tec. Y por tus tacos, tacos. Se estacionó el camión y bajamos todos en la madrugada a comer tacos. Entonces acabamos con Tigres, lo eliminamos y pasamos a un restaurante ahí en Revolución y también todos para abajo a cenar. Entonces, te digo, para mí, no sé, ese juego me dejó sensaciones. Es que ese partido, bueno, a Gaby le tocó la otra parte, pero este... Bueno. Hubo mano negra y de ahí el arbitraje no vamos a decir nada tampoco, ¿verdad? Así como se quejaron de Toluca, miren, yo me puedo quejar mucho de ese arbitraje. No, yo por eso no hice tanto énfasis en el arbitraje, no, cada quien habla como le fue. Oye, por supuesto. A mí me tocó la prensa, ¿no? De que, oye, no, pues ya Tigres a la final y bájate rápido y estábamos en el... Esa rampa cómo me daba dolor de cabeza, porque a veces iba entaconada porque venía del programa. No se frenaba uno, se iba de largo. Y total, ahí íbamos corriendo porque, pues Tigres, ¿no? Pasaba la final y de repente todos ahí esperando que nos dieran luz verde porque ahí sí se podía entrevistar, sí. Como lo fueras agarrando. Claro, antes era muy diferente. Y de repente, sí. O sea, cambió todo, o sea, en un microsegundo cambiar todo de ya, a ver, voy a pescar a Walter, a este y al otro, porque pues el pase a la final. Y de repente, ok, cambio de chip, bueno, al Guille y luego me voy con este. O sea, rápido. Así, sí. En un abrir y cerrar de ojos cambió todo el panorama. Y así es lo bonito del fútbol, ¿no? Sí, siempre sí. Te da una oportunidad. Y te digo, así hay partidos que me quedo con momentos, pero este por lo que significaba, también te digo, porque era mi primer liguilla, era un poquito de todo, son... Pero ahí del arbitraje no hablamos. No, yo creo que el arbitraje estuvo fenomenal. Claro, pero con Toluca, oye, Severo. Nos apuñalaron. Antes de que se me olvide, la esposa de nuestro productor, Erika, cumple años mañana y es súper rayada. Quieren ver si le puedes mandar una felicitación para Erika, que cumple años mañana, de parte de todo Pártense a la Madre y de Severo Mesa. Un fuerte abrazo para Erika. Te deseo lo mejor, que te la pases muy bien y mis mejores deseos. Antes de irnos al mejor momento del programa, que es la sección de mi amiga. Es quincena, ¿verdad? Bote pronto. Es programa quincena, ¿verdad? Es quincena, amiga. Yo espero que tú compartas la letra. Espérame, déjame. Dos más. Describe a Robson de Sousa, tu mejor amigo. Te dice Andy Chicatelo. A Robson de Sousa. Así dice aquí. ¿Qué te puedo decir? Es alguien muy reservado, muy sentimental y es una persona muy leal. Conmigo así me lo ha demostrado. También es una persona de pocos amigos y es de los que yo te hablaba. Yo tengo 3 o 4 y él está entre esas personas, sí. Es el hijo de Bahía. Ah, mira, ahí está. Saludos a toda la familia de Dinastía. Me encanta porque Dinastía es un grupo de animación de Tigres. Uh-huh. Pero me encanta que sepan también ver el valor y la entrega de jugadores de Rayados o de otros equipos. Entonces, les mandamos un saludo muy grande para Berta, para Patti, para toda la familia de Dinastía. Mira aquí, Luis Tomás Rodena, saludos, crack. Dime tú a mí Luis si Tomás no batallaste me suena. Con ese profesor. Sí, demasiado. ¿Cuál fue tu mejor profesor o con cuál fue? Yo te puedo decir que con el que más batallo, okay. No que sea... Pero también con el que más aprendo es con Luis. Sí, es alguien exigente que siempre busca sacar lo mejor de cada quien, ¿no? Siempre te está motivando o está buscando la manera. No te da las respuestas como tal de algunas cosas, pero sí te va dando la información para llegar a ella. Me parece que es alguien que tiene mucha capacidad y que es bueno que también esté ligado al fútbol. Te digo, ahorita que me preguntas quién es el mejor maestro, nah, la verdad que de todos aprendes. Te tocaron muy buenos profes. Eso también sí creo, me tocaron buenos maestros, ¿eh? Y te digo, de cada quien
aprendes y cada quien saca lo mejor de cada uno, ¿no? Yo me quedo con muchas cosas de cada maestro que me tocó en mi proceso. Ahorita actualmente estás como entrenador de tercera. Sí, en el Dallas, estoy en la tercera división. Te comentaba que este es mi tercer año. No me ha tocado jugar liguilla por más de que hemos estado en puestos por una u otra situación. Entonces es un pendiente, espero que esta, la tercera, sea la vencida. Me toque jugar liguilla. Bueno, primero que califiquemos, pero bueno, ya veremos. Esperemos. ¿Cómo te sientes en esta etapa? Porque bien. Empezaste antes de graduarte. Sí, me siento bien. Hay que anunciarlo, amiga, porque sí. No tenía el título. Y ahora sí, y ahora sí. La verdad me siento bien. Le avisé, por eso se puso a estudiar. Con más ganas de seguir aprendiendo, de seguir transmitiendo poco o mucho a los chavos que entreno, qué es lo que pueden hacer para mejorar y qué podemos hacer nosotros como grupo, ¿no? Para poder mejorar y ser un equipo más competitivo. Me sigue motivando, entonces... Creo que todavía puedo aportar más y el tiempo me dirá si estoy para mejores cosas o para ser un entrenador formador. El tiempo me va a ir diciendo si puedo convencer a los jugadores para tener un estilo de juego. Pero tú hoy, ¿cómo te ves? ¿Tú te ves como un entrenador formador o te ves ya a nivel profesional? ¿Qué te gustaría? Yo quisiera ir más a lo profesional. Okay. Y te digo, el tiempo me lo va a decir si cuando esté en una división mayor o con gente más grande, los puedo convencer de lo que yo quiero, cómo veo el fútbol. Ahí me daré cuenta. Si ya yo veo que de repente están dudando y no pasa lo que yo quisiera ver en la cancha, ahí ya lo pensaría. A lo mejor simplemente puedo convencer a cierta gente hasta cierta edad. Si Rodenas dio buenas clases, sí. Ahí lo veré. Si no, Rodenas, ahí vas a tener la primera queja. Oye, ¿cómo te puedes definir como director técnico, motivacional, táctico? Me gusta la táctica. Soy exigente, no en el juego, en el entrenamiento. Okay. Porque creo que uno en la semana tiene todo el tiempo para preparar lo que va a hacer en el partido. Claro. Si en el partido me vuelvo loco y estoy gritando, es porque dejé de hacer cosas en la semana. Entonces, el Beto... Sí, funcionó la clase. No, el Beto Andrade decía, de repente, entre semana, hay que estar con cara de enojado. Así no te dijo. No, así no me dijo. Hay que estar con cara, o sea, hay que estar molesto o más exigente. ¿Para qué? Para que el día sábado estés atacado de risa. ¿Por qué? Porque sabes qué hacer. Porque sabes qué vas a realizar. No estás improvisando el día del partido. Que hay momentos que a lo mejor lo vas a hacer. Bueno, puede ser por la necesidad. Pero debes de tener escenarios contemplados. Ahí está. Ay, te voy a dar una antesala de lo que va a ser aquí tu ex maestra. Ile tiene una sección que se llama Bote Pronto. Y tus respuestas tienen que ser... Ya sabía. De Bote Pronto. La no, primera que no se conmigo, te ocurra. No va conmigo. Vamos a ver la lo presentación. Siento, soy de Bulbo, vamos a ver soy la presentación retardado. Y ahorita no. Regresamos. Pero te va a salir de corazón. Híjole, eso es lo que me duele. Listo. Híjole. Esta sección es Bote Pronto y ya sabes. ¿Brote pronto? Bote pronto. Híjole. Lo que te diga tu inconsciente. Ah, no es cierto. Ah, tu no, consciente. No. No, lo consciente. No sé. Bueno, cuéntame de tu peor recuerdo en el fútbol. ¿Mi peor recuerdo? Tu peor recuerdo. No sé, a lo mejor puede ser una expulsión. Sí, no tengo así como que digas, esta es la peor experiencia. Gracias a Dios, creo que nunca lastimé a algún compañero. Siempre fui fuerte en algunas jugadas y todo. Pero nunca llegué a lesionar a alguien, ¿no? O sea, si a veces golpeé a alguien... Nunca fue con la intención de llegar al lesionar. Ay, perdón, ¿no? ¿Verdad? Perdón, si sí, te dije una planchita. Sí. Algunas veces pedía perdón, otras veces no. Claro. También, pero sí, nunca fue con la intención a lo mejor de lastimar. Entonces, las expulsiones, puede decirse. Sí, yo creo que sí. Digo, de lo otro, todas son experiencias, no lo tomo como tal lo que me tocó pasar en el fútbol. Ok. ¿Para ti, el mejor jugador histórico de Rayados? No me puedes decir uno, no. ¿Sí? Sí, no. Porque es su sección y ella puede hacer lo que ella quiera. No, pero toda regla tiene una excepción. Puedes no decirme me tres. De regla. Sí, o sea, hay que negociarlo. No, es que mira. Amiga, todos te pelean en tus secciones. Es que me toca. Tú ponte firme. Mira, tengo jugadores que no puedo dejar fuera. Puedo decir, Chupete, Chuy y Lucho, para mí es lo mejor con lo que me tocó. Y todos con Che. Sí. Chupete, Chuy y Lucho. Lucho, No quiero dejar fuera a otros, porque la verdad también de otros muchos aprendí, de Ayoví, de Neri, vi cosas también muy, muy interesantes de jugadores diferentes, pero ellos tres en especial, en lo que representaron, lo que yo vi en ellos,
para mí fueron muy diferentes. Te voy a dejar que me des los tres. Ahí hay disculpa, pero es que no puedo dejarlo. O sea, nunca se puede hacer bien la sección en este programa porque híjole, la profesora... Bueno, voy a intentar hacerlo bien. Va, okay. Para que no sea criticada la sección. Ok. Solo por eso. Entonces, ¿con cuál te quedas? Te vamos a quitar la sección. Luego no me la van a pagar. Es quincena. Ey, que espero alcanzar algo de esa quincena. Porque... No, no la traías tú. No la traías tú. Bueno, vamos a dejar. Esos tres juegos te lo compro porque además me caen bien. Okay. Sí, está bien. Hiciste buena elección. O sea, si te cayeron mal, no va. Nah. Es que ninguno me sorprendió así de que, ay, ¿en serio ese? No, creo que tiene razón. Entonces, te la voy a dar por buena. Te doy 9.5. Como en la escuela. Igualita. No, porque no se puede poner 9.5 más, te harto coraje. Lo tenía que redondear a 10. Así es. Sí. Está bien, hay que redondear. Siempre hacia arriba, ¿eh? O sea, sí, por supuesto. Bueno, ¿tu jugador favorito? Del mundo mundial. Me gustó mucho Cuauhtémoc Blanco. ¿Cuauhtémoc Blanco? Mucho. Creo que no es la primera vez que nos dicen Cuauhtémoc Blanco. Y nos han visitado jugadores que han mencionado que Cuauhtémoc. Y Chupete nuevamente. Chupete siempre va a estar. Chupete siempre lo cinco, mencionan Chupete. Aquí. Siempre mencionan a Chupete Suazo en este diferente. Programa. Pero incluso Rayados. Sí, Tigres, Rayados siempre lo mencionan. Porque sí, es un jugador de mucha época, que marcó época. ¿Con cuál jugador te hubiera gustado jugar? ¿Con qué jugador me hubiera gustado? Ya sea de Monterrey, de europeo, que te hubiera gustado jugar o enfrentar. Mira, por decir, eso lo contesto también rápido. A Chuy Arellano lo vi muchas veces jugar. Nunca fue como que mi sueño, pero lo vi en la tele, vi las cosas que hacía, sí me gustaba. Ya cuando estuve acá dije, no manches. Y o sea, cumpliste el sueño. Y de repente ya jugar con él, porque cuando estaba en base, o sea, cuando llegué a tercera decía, ah, el cabrito. Pues la verdad no me imaginaba jugar con él, no me imaginaba tener una amistad con él, porque puedo mencionarlo como amigo, como el que me dejó el fútbol. Entonces, y de los pocos, porque ya mencionaste varias veces que tienes pocos, entonces... Entonces es algo como que dices, no era lo mejor desde que estaba en Naranjos, como que mi sueño con Chuy, pero sí lo identificaba. Y ya cuando estaba acá, como que fue algo, la verdad, muy bonito con lo que me tocó pasar ahí con él, ¿no? Perfecto. El mejor director técnico que te haya dirigido, no con el que más te sentiste identificado, porque ya vimos que Vucetich fue un buen técnico para ti, pero el que mejor te haya dirigido... Del que más aprendiste a la mejor de táctica, que te hizo mejor jugador. No, yo es Vucetich. Vucetich, te quedas con Vucetich. Sí, sí. Muy bien. ¿El Tecnológico o el BBVA? Ah, el ambiente del Tecnológico. Sí, hay mucha diferencia, ¿verdad? ¿A qué crees que se debe? No sé, pero a mí me gustaba mucho el Tecnológico. No quiero decir que el estadio nuevo, no. Sí, es muy bonito, es todo, pero... El ambiente que se tenía en el Tecnológico. Tiene diferente mística, ¿no? Sí, no sé, era una sensación, no sé, diferente, no sé si por los momentos que vivimos, no sé, pueden ser muchas cosas, pero para a mí sí me gustaba demasiado el Tecnológico, la vista, el salir al calentar, el cerro de la silla, el que primero salía un equipo, luego salía el otro corriendo, sí. Los cohetes, no sé, claro. Hay muchas cosas, muchos recuerdos. ¿Qué te gusta más, Nuevo León o Veracruz? No... Pues ah, mira, ya perdiste tu oportunidad si con yo, los tres jugadores. Si yo, no, si yo me puedo traer a... mi familia es lo que me ata ahorita a Veracruz, es la verdad. Quiero mucho a mi pueblo, sí, pero yo estoy más identificado con Nuevo León. La verdad, lo que me ha dado como profesional y como persona... No se lo tomen a pecho la gente que estaba aquí conectada de Veracruz. Porque no. Saludos desde los Naranjos. Cuco Pérez, saludos severo desde Naranjo, mira, Veracruz. Yo tengo muchos amigos y no cambio, o sea, nada de lo que he vivido, ni mi pueblo jamás lo voy a cambiar, pero sí es un hecho que gran parte de mi vida y de lo que he desarrollado lo he hecho de estado. Bueno, mucha gente me ya decía... Ya tienes más aquí que allá. Mucha gente me decía, ¿por qué no jugaste en Veracruz? Le digo, pues es que yo... No ves, estás viendo y no ves. De mi ciudad. Es un poquito complicado ahí de siempre. De mi pueblo a Veracruz, al puerto, son como 5 horas, me parece. Entonces, mejor me voy a otro lado. La verdad, nunca estuve tan identificado con Veracruz, con el equipo. A mi pueblo, yo donde voy, yo siempre digo, soy de Naranjos. Y, ay, ¿dónde es eso? ¿A poco existe? Pues sí, es un pueblito, pero de ahí vengo. Entonces, te digo, yo lo digo con orgullo. Pero sí creo que... Dices los Naranjos y yo pienso en tacos, ahí por el Tec. Yo no te Morelos. No, pero la verdad, te digo, yo a Naranjos siempre le voy a guardar mucho cariño. Mi familia está allá,
tiene mucho que no voy porque ha estado complicada la cosa, pero, pero la primera oportunidad por allá vuelvo a estar. Eso ni le tengan dudas. Sí. No, y recordar con todos los amigos que también dejé por allá, con toda la gente conocida que tengo, que los estimo mucho y muchos también me estiman. ¿Y los sigues frecuentando? Ya sea... Con algunos sí, de repente por ahí mensajeo y pues siempre estoy al tanto. ¿Eres siempre el orgullo ahí de Naranjos? Pues, cuéntanos. Eres el hijo, pero te dieron las llaves de la ciudad. Tengo las llaves de la ciudad. No te creas. ¿Tienes las llaves de los Naranjos? No te creas. Él tiene que poner la quincena. Claro, por supuesto. Yo voto que sí. Aquí no son tres. Llegas a ver a los Naranjos. Tengo el reconocimiento de la gente de ahí. De algunos que les gusta el fútbol. Llega a los Naranjos, la pancarta. Bienvenido, Severo. Orgullo de los Naranjos. Pirotén. Entras a los Naranjos y dice, aquí nació. Bueno, fuera. Ya le van a cambiar el nombre. Ahorita arreglamos todo. De hecho, la calle de ahí donde vive tu mamá. La principal. Ya le cambiaron el nombre. Es como Gonzalitos allá es Mesa. La calle. Oye, por último, y yo creo que con la que cerramos, Bote Pronto. Tú ya ganaste las dos. Sí. Pero ¿cuál prefieres? ¿La Liga o la Conca? Yo las dos, es que no te puedo decir una. Dígame porque una. Las finales. Así si van a contestar así, mira, yo me voy, porque la verdad tiene cero seriedad. Cada quien le puede dar el valor que quiera. Sí, pero pusimos reglas. A ver, bueno, entonces, ¿qué valor le das a cada una? ¿Qué valor? ¿Qué valor le doy a cada una? Cada quien lo valora como quiera. Pregunta, pero tú, Severo Mesa, hijo prócer de Naranjos. Es que mira, las experiencias que yo viví en el Mundial de Clubes, no las cambio y la Liga no me las da. Ese es el hecho. Por decir, la experiencia que tuvimos jugando contra el Chelsea o el conocer otro lugar, otro diferente fútbol, Marruecos, todas esas cosas, la gente con la que tienes contacto, relación, pues no te la da otra cosa. Claro. Entonces, si tú me dices, pues qué, pues a mí me gustaría más. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de estar de jugadores, de competir contra jugadores europeos y saber qué tan bien, qué tan cerca, qué tan lejos puedes estar. Te vamos a dar chance porque contestaste muy bonito. Es buena respuesta, man. Sí, hay pero que le tengo un punto de réplica. Pero, a ver. Sí, pero pues para llegar a la Champions, o sea, a la Copa Champions. Pero campeón, también entras. ¿Pero llegaron algunos siendo subcampeón? No, bueno, eso es diferente. Ah, no, ¿verdad? No, nosotros llegábamos bien, siendo campeones. Claro, por eso te digo. Perdónala, le sale lo tiro de repente. No, veo que las cosas vienen ahí como que buscándome. Esa pregunta la hicieron también aquí en el Facebook, por eso dije ahorita, espérense, voté pronto. ¿La mandaste tú? No, por supuesto que no. No, pero hay un alumno ahorita que ocupa unas décimas para pasar. Y entonces lo puso. Digo, la mandas. Sí, le dije, oye, por favor, si te encargo, por favor, antes de las 10. No, pero para llegar a una tienes que conseguir. Sí, sí, es un hecho, pero te digo, para mí, por eso se los comentaba, son importantes las dos. O sea, Osorio dijo que las finales para mí hay que ganarlas. ¿Cuáles? Si estás compitiendo ese torneo, hay que ganarlo. Puedes poner mil excusas. Ay, es que no llevé a los titulares, es que no le di la importancia. Claro, excusas miles. Pon las excusas que quieras, pero si estás participando, tienes que ganar. Para eso compites. Si no, la esencia del jugador, hasta en el tenis balón, hasta en el torito, es ganar. A las canicas. Y tienes que acostumbrarte en primera división a eso, a ganar. En esa respuesta que me estás dando, supongo que a lo mejor... Severo Mesa, no voy a hablar por el demás plantel, ni por el equipo, ni por las decisiones directivas, ni nada. Severo Mesa, por lo que me estás diciendo. Entonces, ¿crees que debieron haber hecho más en Libertadores? En Libertadores, creo que pudimos haber hecho más, la verdad sí. Porque no sé exactamente, y yo no sé cómo se planeó, a lo mejor pensamos que de visita, cuando íbamos, si traíamos algún empate y cualquier cosita, era bueno, y aquí en Monterrey íbamos a ganar todo lo de local, y no fue así. Entonces, claro, sí pudieron haber sido mejor, tener un mejor desempeño, yo creo que sí. Yo creo que pudimos haber hecho mejor las cosas en Libertadores. Fue una lástima que a lo mejor, bueno, es que no es excusa, pero nos tocó Sao Paulo, nos tocó clásico. Para Paraguay, sí. Libertad. ¿Tú jugaste? Sí, no, es que no recuerdo, es que a lo que voy. No, pero es que, por ejemplo, viajes lejanos, eran... Además de lejano, se atravesaba un clásico, sí, recuerdo. Entonces, no es excusa, porque al final de cuentas te digo, creo que pudimos haber competido de mejor manera. Esa sí también, no lo había pensado tal cual, pero sí creo que pudimos haber hecho mejor las cosas. Mucho mejor. Mira, ya ni estamos en la aquí dice Cuco Pérez,
Gracias, Severo, por ser orgullo de nuestro pueblo. Eres nuestro orgullo. Claro que sí, eres el ídolo de Naranjos. Ándele. ¿Ya ves? Lalo Pérez, ya le preguntamos, campeón. Ya le preguntamos. Eso fue al principio del programa. Severo, ¿te veremos en algún futuro proyecto en Rayados? Mi identidad es completamente Rayada. Yo espero algún día poder aportar, estar ahí. Claro que sí. La verdad, tío, Rayados para mí lo que ha significado, ya lo he dicho, profesional y personalmente, no tengo palabras para agradecer todo lo que ha sido para mí. Severo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo la verdad es que te veía en los pasillos y yo decía, es muy serio, él no va a querer venir al programa. Y luego y le me dijo, no, es bien raza. Y ya nos quedó muy claro que pero sí. Pero si era serio en el salón, no vaya a pensar que no vaya a pensar ustedes que era el no vaya a pensar ustedes que era el de, a ver, la bolita de la esquina se me separa. No, no es cierto. Si estaba atrás. Sí, pero tranquilo. Yo intentaba pero calmar calmando las aguas. Sí. Pero no. Es verdad, hijo. No, te queremos agradecer porque este programa, lejos de hablar de todos los logros que uno tiene como deportista o como profesional, porque no nada más han venido jugadores de fútbol, la palabra pártanse la madre significa que alguien tuvo o hizo lo necesario para conseguir su sueño y por eso cuando platicamos con Ile siempre de traer algún invitado considerábamos que tú habías hecho lo suficiente y no solo te la partiste tú, sino tu mamá, tu hermano, toda esa gente que al final de cuentas te ayuda a que el día de hoy seas el jugador que fuiste, seas el exjugador que eres y lo que quieres compartir ahorita con toda esta juventud. Te deseamos muchísimos éxitos. Nuevamente, muchísimas gracias por haber venido y por compartir con todos nosotros tu experiencia de vida, que es sumamente grata. No, la verdad, les agradezco su invitación. Y esto, como bien lo dices, a lo mejor si alguien se puede sentir identificado o está pasando un momento difícil y puede sacar algo positivo de lo que hemos platicado, entre que algunas cosas bromas y otras cosas sí de las vivencias que uno tuvo, pues ojalá pueda salir algo bueno, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo que se espera de todo esto, me parece. Si la gente pensaba que Severo era demasiado serio, sí es serio, pero dice cosas que realmente sí llegan a tocarte o a hacer conciencia en determinado momento. Yo te digo, me acuerdo de esa anécdota ahí en el barrial que me dijiste, no, ¿para qué? Yo quiero que disfrute. Y yo, plon, o sea, me lo está diciendo un... Claro. O te acabas de retirar, sí, tenías poquito, yo me lo estoy diciendo un jugador profesional. Y así espero que mucho de lo que hayan escuchado de Severo Mesa le haga clic a la gente. Sí, te digo, esperemos que todo pueda ser tomado de buena y todo manera. Todo cuesta, ¿eh? También. Sí. Lágrimas y todo. No, cuesta. Bueno, esas hubo bastantes, la verdad. Hubo momentos, pero creo que todo ha valido la pena. Todo el esfuerzo, todo ese camino recorrido, siempre creo que fueron más las positivas que las negativas. Bueno, pues hoy nos muchas vamos gracias. Con excelentes consejos, sobre todo para los niños y los jóvenes que se quieren dedicar a esta carrera, que tiene obviamente sus cosas buenas y sus cosas malas como todos. Esperemos que eso sea lo que rescaten del programa del día de hoy. Esperemos que no sea la primera vez que vienes, esperemos que repitas visita. Ya cuando hagas tus pininos como entrenador, si eres campeón ahora con la tercera, claro. El primer programa aquí de Volada nos da la primicia, nos traes a los jugadores y todo. A ver, si de los naranjos nos mandan a ver si el naranjo. Así ya comprometo yo a los de tercera, ¿ya escucharon? Exacto. Si quieren venir, sí, vamos a meterle. O sea, quieren 5 minutos de fama. más bien al revés. Oye, antes era, quedaron campeón, van a ir al programa de Don Robert. No, quedamos campeones, vamos a ir a pártanse la madre. Ya quedamos. Entonces claro. Nosotros vamos a hacer la motivación. Yo pensé sí. Que al revés, yo dije, a lo mejor ellos nos dan los 5 minutitos de fama. Posiblemente. Todo sí. Es posible, todo es posible. Es ganar-ganar. Es un ganar-ganar. Vamos con esa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene con un invitado también muy, muy especial. Bonita noche. ROTSA, Asociación de Beneficencia Privada, Mercy, Salón y Peluquería, presentaron. We'll be right back.